Buenos días. Buenos días a todos. Distinguidos embajadores, delegados, colegas y amigos. En nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, embajador Dr. Neil Parson, y de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, señora Idelis Salvati, deseo darles la bienvenida esta mañana y agradecerles su participación en este foro Migración y Desarrollo en las Américas hacia la implementación de la Agenda 2030. Para inaugurar este evento, contamos con la distinguida presencia de Su Excelencia Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Canciller de Panamá, de Su Excelencia Luis Almagro, Secretario General de la OEA, de la señorita Valerie Lorena, Directora Ejecutiva del Young America's Business Trust, y del señor Daniel Cámara Ábalos, Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, quienes a continuación nos honrarán con algunas palabras preliminares sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. En abril del año pasado, Panamá fue sede histórica de la séptima cumbre de las Américas con el tema central Prosperidad con Equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. Durante el proceso preparativo y durante la misma cumbre y en el documento Mandatos para Acción, la migración fue uno de los 9 ejes acordados, alcanzando importantes acuerdos hemisféricos. Por ello, es un honor para este Salón de las Américas recibir a Su Excelencia Isabel de Saint Malo de Alvarado, a quien le doy la palabra. Muy buenos días a todos. Su Excelencia Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Honorable señora Valeria Lorena, directora ejecutiva del Young Americans Business Trust. Honorable señor Daniel Cámara, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, cancilleres, viceministros, amigos y amigas todos. Es muy oportuno que la OEA se ocupe del tema migratorio, porque sin voluntad política, las tensiones vinculadas a los flujos migratorios inevitablemente prevalecerán sobre las oportunidades que los mismos representan. En nuestro hemisferio, a diferencia de lo que lamentablemente ocurre en otras partes del mundo, los flujos migratorios son fundamentalmente un problema de desarrollo. Factores estructurales de expulsión en los países de origen y factores de atracción en los países de destino. Con esto quiero decir que las migraciones en nuestro hemisferio no obedecen como causa primaria a guerras, intolerancia cultural, étnica y religiosa, que sí las producen en otras regiones del mundo. Pero hay desde luego el riesgo de que las tensiones asociadas a los flujos migratorios deriven en intolerancias que se infiltren en los procesos políticos. Mucho de la supuesta antipolítica que estamos viendo en varias partes se alimenta precisamente de un trasfondo de xenofobia. Para evitar lo anterior, es necesario minimizar las tensiones y maximizar las oportunidades que las migraciones representan. Esto solo será posible si tenemos un tratamiento integral del problema. El tratamiento integral en torno al cual se debatirá en los 3 paneles con los cuales se ha organizado este foro supone, en primer lugar, la centralidad de la dimensión de los derechos humanos de los migrantes. Si esto es así, el tratamiento del tema debe ser esencialmente humano, no político, y enfatizar la seguridad de los migrantes. Solamente con una migración segura, regular y ordenada, se podrá evitar la actuación de redes criminales que comercian con las esperanzas y expectativas de los migrantes. En segundo lugar, tener en consideración los diferentes aspectos que la migración representa para los países de origen, de tránsito y de destino. Hay, como lo establecen los diferentes instrumentos multilaterales, una corresponsabilidad entre todos los países. Esta corresponsabilidad, que es aún mayor cuando los países de migrantes se trata, y la fundamental dimensión de los derechos humanos de los migrantes, torna mayor la injusticia del cierre de fronteras que equivalen en la práctica a los muros que también hay algunos que hoy proponen.
En tercer lugar, el uso cada vez más productivo de las remesas de los migrantes, para que se potencien las oportunidades en los países de origen y se torne atractivo el retorno de los migrantes. Es importante reconocer lo que instituciones del sistema interamericano han venido haciendo para reducir las comisiones que sobre las remesas cobran las intermediaciones financieras. Estimados amigos y amigas, en función de este tratamiento integral, debo enfatizar el primer punto que he señalado, el de los derechos humanos. Debo compartir en este foro el rechazo total de Panamá al tratamiento de algunos países de la región con el cierre de sus fronteras, desconociendo totalmente la integralidad del problema. Debo sobre todo subrayar la gran contradicción que observamos cuando países cuyos nacionales han emigrado históricamente ahora cierran sus fronteras. Como todos saben, Panamá vive hoy una situación en extremo difícil, al tener en nuestro territorio casi 4.000 nacionales cubanos, a quienes se les han cerrado las fronteras en países al norte de Panamá, los cuales han sido, por los últimos años, parte de una ruta de tránsito hacia el norte. Nosotros agradecemos profundamente a los gobiernos de México, El Salvador y Guatemala, quienes se han mostrado siempre dispuestos a colaborar con Panamá para buscar una salida a este difícil problema. Sin embargo, lamentamos que este continuo cierre de fronteras hacia el norte de nuestro país nos obliga a tomar decisiones difíciles, de tener en un momento dado que no permitir más el tránsito a través de nuestro país. Lamentamos tener que sumarnos a este contrasentido, pero lamentablemente no nos queda opción. Mi país, como otros en el hemisferio, hemos sido fundamentalmente un país de migrantes. Así nacimos y así hemos seguido. Para ilustrar esta idea, permítame compartir algunos datos migratorios sobre Panamá. En la actualidad, el Istmo sigue siendo atractivo como país de destino para recientes migraciones. Prueba de ello son los más de 75.000 colombianos residentes en nuestro país, así como los casi 25.000 venezolanos, 21.000 nicaragüenses y los más de 15.000 dominicanos que han hecho de Panamá su hogar y que con ello aportan al desarrollo de nuestro país. No en vano, Panamá se ubica como una de las economías con mayor crecimiento en la región en los últimos años. Ahora bien, como he señalado, por Panamá también son muchos los países que siguen su camino más allá de sus fronteras. En el caso de los migrantes cubanos, por ejemplo, la primera referencia con la que contamos sobre su paso hacia el norte a través del Istmo data del 2002. Los números se disparan a partir del 2012, cuando de menos de 20 cubanos registrados el año anterior se registraron 1.154. Son 2.010 los contabilizados en el 2013, 5.000 en el 2014 y casi 25.000 el año pasado. Situación similar ocurre con los denominados extracontinentales, que comprenden ciudadanos de orígenes tan diversos como Nepal, Bangladesh, China, Ghana, Eritrea y Pakistán, entre otros. Quisiera concluir resaltando que por nuestra propia historia sabemos de las tensiones que las migraciones generan, pero también de los grandes beneficios de aprender a convivir con la diversidad. Esta es la experiencia que queríamos compartir con ustedes y sobre todo instar a este foro, a partir de esta experiencia, a mostrar nuestra solidaridad con un tema que constituye sobre todo un gran drama humano. Muchísimas gracias. Ahora invito a pasar al Presidium y darnos un mensaje de bienvenida a Su Excelencia Luis Almagro. Todavía no he podido lograr que no me digan Su Excelencia cuando me llaman para hablar, pero tengo esperanzas de poder concretarlo en los próximos años. Amigas, amigos, Isabel, María Andrea, Carlos Raúl, Hugo, Laura, Inés, Valeria. Amigas, amigos, la protección de los derechos humanos de los migrantes
en condiciones de igualdad con otros ciudadanos, responsabilidad de todos. El respeto de la dignidad humana de los migrantes promueve su inclusión y, por tanto, los efectos para el desarrollo de los países, tanto de origen como de destino. Y esos efectos son altamente positivos. Se reflejan no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito social, y generan sociedades más pacíficas, tolerantes, inclusivas. Estas palabras prácticamente las he dicho en cada reunión, foro, evento, seminario sobre migración que existe. Y probablemente tenga que seguirlas diciendo los 5 años, porque siendo tan obvias como son, son tan difíciles de concretar y se enfrentan siempre contra tantos estigmas y contra tantos posicionamientos cerrados u obtusos. Tienen tantos enemigos en todas las dinámicas sociales, políticas y legales, jurídicas de los países. Darles la bienvenida hoy en la Casa de las Américas, en ocasión de celebrar el Foro de Migración y Desarrollo, para escucharnos una vez más y reflexionar sobre las iniciativas impulsadas en la región para el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de los migrantes. Asimismo, podremos plantear reflexiones que contribuyan a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en relación a las metas vinculadas a la migración. En diciembre del año pasado, en el marco del Foro Migración y Derechos Humanos, les hablé sobre la conceptualización de la migración, buscando nuevos paradigmas que marquen, consoliden la evolución de una óptica de seguridad hacia una óptica de derechos. Este cambio de paradigma debe ser asimilado en toda nuestra región, para que los migrantes sean reconocidos junto con sus derechos y valorados como actores centrales del desarrollo de las sociedades de origen y destino. Fundamentalmente, este cambio de paradigma es un eje central en la migración de la Agenda de Desarrollo post-2015. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter indivisible, que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Tras un largo proceso de concientización y movilización de los gobiernos, organizaciones internacionales, de la sociedad civil, la inmigración fue incorporada a los ODS mediante el reconocimiento de la vinculación de la migración a una serie de aspectos centrales al desarrollo, como la pobreza, la salud, la igualdad de género y la educación. Las Américas son un hemisferio donde la migración siempre ha sido relevante, en temas de inmigración como de migración. No solamente relevante históricamente, sino que hoy en día las cifras demuestran que han aumentado. En particular, la migración intrarregional, que según datos de nuestro reporte internacional de migración, OEA Sicremi, tuvo un aumento del 17% para América Latina y el Caribe en el periodo 2011-2013, representando un movimiento de casi 750.000 migrantes entre países de las Américas para el año 2003. En relación a la distribución de los inmigrantes en las Américas para 2013, el 64% de los inmigrantes en el Caribe provienen de la misma región, 63% en el caso de la región andina y 44% en el cono sur. En el caso de América Central, el promedio es más bajo, 32%, porque un alto nivel de inmigrantes de México provienen de los Estados Unidos. Esta característica de la migración intrarregional plantea la necesidad de medidas de apoyo integral y asistencial que contribuyan a la protección de sus derechos en todo el proceso migratorio, y muy especialmente su integración social, cultural, en sociedades de destino, mediante el acceso al trabajo, salud, educación y servicios básicos. En particular, es imperativo brindar atención adecuada a los grupos de migrantes vulnerables, las mujeres, niñas y niños, como lo evidencian los casos de Centroamérica y México en particular. La niñez migrante no acompañada debe ser una prioridad a nivel regional, que debe ser abordada desde la perspectiva de los derechos y el desarrollo de los niños y niñas.
La obligación de los Estados, en el caso de la protección de la niñez, sea país de origen, tránsito o destino, ha sido establecida en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, sus protocolos adicionales y la vasta normativa interna de los Estados. Es esencial que la normativa de los países involucrados satisfagan los principios básicos universales de protección de niños, niñas y adolescentes y que los sistemas de protección social dispongan de infraestructura con claros criterios rectores para brindar atención pronta y efectiva. Debemos también concentrar nuestros esfuerzos en asuntos de género, perfeccionando y aumentando todos los instrumentos y mecanismos regionales para la protección de los derechos de las mujeres migrantes. En particular, la inserción de las mujeres migrantes en el mercado laboral es una prioridad central. La evidencia que presentamos en nuestro tercer informe de migración internacional de las Américas señala que la situación laboral de las mujeres migrantes representa fuertes desigualdades de género. Las estadísticas presentan, entre otros, una alta concentración de mujeres en trabajos de hogar o relacionados con el servicio. Para el monitoreo y atención específico de los grupos de migrantes especialmente vulnerables, la OEA cuenta con la Comisión Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, ambos de larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Debemos prestar atención a las vulnerabilidades y necesidades de los migrantes en los países en crisis, con fin de adecuar los planes de respuesta a emergencia hacia sus necesidades. Las poblaciones migrantes de nuestra región solo podrán ser adecuadamente atendidas y protegidas si reconocemos que la migración constituye un tema transversal en las agendas públicas. Tenemos ante nosotros el reto de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, de promover y proteger derechos humanos y la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y las niñas y garantizar protección duradera y sus recursos naturales, como lo establece el documento de los ODS 2030 aprobado por los Estados. Como principal foro político hemisférico, afirmamos de la OEA nuestra impronta de integrarnos a esta tarea. Para ello ponemos a disposición todos nuestros instrumentos y mecanismos. En el seno de la OEA contamos con la Comisión de Asuntos Migratorios, único foro político hemisférico especializado en migración que lidera un programa interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, incluyendo los trabajadores migratorios y sus familias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, garantiza el reconocimiento de las personas en el contexto de la movilidad humana como sujetos de derechos. Debemos seguir trabajando juntos, debemos encontrar las variables para fortalecer las condiciones de acceso a derechos y equidad. Tenemos nuevas responsabilidades día a día. Hace un par de días, con la presencia del canciller de Costa Rica, se nos ha solicitado un informe sobre la situación de migración continental y extracontinental presentada en el discurso del señor canciller de Costa Rica. Este es un trabajo que hemos asumido con el visto bueno de los países en el Consejo Permanente y queremos, definitivamente, hemos acordado con Laura Thompson para hacerlo conjuntamente con la Organización Internacional de Migraciones. Definitivamente, aspectos de la migración son aspectos sensibles, políticamente sensibles, pero debemos asumirlo con la valentía de poner las cosas sobre la mesa claramente y de hacer las recomendaciones que se necesitan para impulsar soluciones. Gracias. Muchas gracias, señor secretario, por sus palabras sobre ese tema. Ahora, y como parte del diálogo inclusivo, queremos brindar la palabra a la sociedad civil, quien a través de la voz de los jóvenes de las Américas dirigirán un mensaje. Para ello, invito a la directora ejecutiva del Young America's Business Trust, Valerie Lorena. Muchísimas gracias. Su Excelencia, señora Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado, Secretario General, señor Luis Almagro. Bueno, lo hacemos.
Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, señor Daniel Cámara, distinguidos delegados y participantes, voceras juveniles que nos acompañan. Desde el Young America's Business Trust, una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en cooperación con la Organización de los Estados Americanos, promoviendo el desarrollo social y económico de la juventud, les agradecemos enormemente la oportunidad de ser parte de este foro. Desde hace una década, a través de nuestra organización, la OEA fomenta la participación activa y propositiva de los jóvenes de nuestra región en los procesos de formulación de planes y estrategias de desarrollo hemisférico. La participación de la juventud se ha incrementado consistentemente en los últimos años, demostrando la capacidad e interés que tiene este segmento de la población en los temas de las agendas interamericanas que se impulsan desde el seno de la OEA. Si bien es cierto que el camino recorrido ha sido amplio, también es cierto que hoy hacemos historia. Es esta la primera ocasión, y esperamos no la última, que una de las tres comisiones permanentes del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tome en consideración la voz de los jóvenes en un tema que es de profundo interés y preocupación para ellos, la migración. Señora Vicepresidenta, fue Panamá quien nos brindó un espacio de debate amplio en el marco de la Cumbre de las Américas, al incorporar la mesa temática de migración en los procesos de participación de la séptima cumbre. Fue usted, secretario general, quien recibió los resultados de esos procesos y quien exhortó a todos los jóvenes a seguir dialogando y aportando a este tema. Asimismo, la tercera pieza clave la puso la CAM, cuyo presidente, señor Daniel Cámara, impulsó desde su frente la participación de los jóvenes en este importante foro. Y es a nombre de ellos, de estos miles de jóvenes preocupados y entusiastas en el tema, que les damos las gracias. Las gracias por permitirles expresar cómo perciben ellos la migración y desde su óptica, cuáles son sus contribuciones a la implementación de la Agenda 2030. Bien sabemos que la Agenda 2030 tiene a los jóvenes en el centro de la misma, porque en unos cuantos años, cuando venga el momento de rendir cuentas, serán ellos quienes tengan que decir cómo se cumplieron los objetivos del desarrollo sostenible y qué medidas se implementaron. Es un honor para YBT facilitar los canales mediante los cuales los jóvenes de las Américas puedan compartir con ustedes los temas que han identificado como prioridad. Ahora bien, en miras a este foro en particular, se lanzó un proceso de participación donde se realizaron 27 diálogos nacionales en 15 países, involucrando a más de 1.500 jóvenes. Algunas de las voceras que han impulsado estos diálogos a nivel nacional nos acompañan esta mañana, una representante de la Red de Jóvenes de las Américas, una representante de un grupo de voluntariado internacional que están con nosotros, y quisiera hacerles mención muy, muy brevemente porque ellas son parte del espíritu impulsor de la participación juvenil. Un reciente estudio del Banco Mundial, que ya algunos conocen, nos indica que son 20 millones de jóvenes en América Latina que no estudian, que no trabajan. 20 millones de jóvenes que están en búsqueda de oportunidades, oportunidades de contribuir, ahorita se los muestro otra vez, de fomentar desarrollo, oportunidades de ser escuchados, de generar el cambio. Algunos en constante amenaza de delincuencia y violencia, tanto como víctimas como perpetradores. Es una realidad que es ahora. Estos jóvenes siguen buscando oportunidades, comprometidos a encontrarlas y darse a ellos mismos y a sus familias una mejor calidad de vida. El cómo respondamos en esta realidad y el cómo se aprovecha la estructura demográfica es clave para el desarrollo de nuestra región. ¿Y qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con estas propuestas de los jóvenes? Nos llevaremos de este foro como siguientes pasos los resultados, los debates, al siguiente diálogo de juventud. Los chicos siguen construyendo, los jóvenes siguen aportando. Es una realidad a la cual les invitamos que nos acompañen. En la próxima Asamblea General de la OEA vamos a tener el diálogo hemisférico de juventud que se alimenta de los resultados de este foro. Va a ser muy enriquecedor lo que continúa. Los invitamos a acompañarnos a conocer los detalles, a conocerlos a detalle. Pueden seguir contando con el Foro de Jóvenes de las Américas. Es un proceso continuo, es una plataforma para impulsar la participación de los jóvenes.
Yo los invito a que hagan saber al joven en su casa, a que hagan saber a los jóvenes en sus redes, en sus países de origen, que este espacio existe y que es de ellos. Sin más introducción, sin más preámbulo, voy a dar las principales prioridades que los jóvenes identificaron en estos 27 diálogos a nivel nacional y que se leen como sigue. Consideramos que la migración debe atenderse en base a sus particularidades, así como el contexto socioeconómico, cultural, normativo de los países de origen, tránsito y destino, garantizando el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de los migrantes. La juventud de las Américas no percibe a la migración como un problema, sino como un derecho, afirmando que las fronteras no deben ser límites para el desarrollo. La migración es multicausal, internacional o interna. Por lo tanto, los jóvenes de las Américas hemos identificado como sus principales causas la inseguridad ciudadana, la violencia, la inestabilidad política, el bienestar económico, el acceso a servicios básicos y la falta o búsqueda de oportunidades laborales y educativas. Consecuentemente, expresamos nuestra preocupación frente a violaciones de derechos humanos de migrantes, al tráfico ilícito y a la trata de personas, en particular de mujeres, niños, niñas y adolescentes, además del incremento de flujo migratorio de menores no acompañados y jóvenes en busca de reunificación familiar. Máxime, los derechos humanos no son prerrogativas exclusivas de los nacionales de un Estado, sino de toda persona en tránsito, residente o bajo su jurisdicción, sin distinción alguna. La migración requiere de soluciones integrales. Los jóvenes proponemos generación de acuerdos de cooperación que dignifiquen la migración. 2. Creación de legislación que combata el trabajo ilegal. Campañas de prevención sobre los riesgos de la migración ilegal. Políticas que no criminalicen la diversidad cultural. Acceso a educación de calidad en zonas rurales y urbanas. Acciones para dar término a conflictos internos. Y políticas públicas de desarrollo sostenible. De igual manera, consideramos prioritaria la promoción de una educación integral respecto a los derechos humanos del migrante, entendiendo que el desarrollo de las personas en pleno goce de su derecho de movilidad fortalece el progreso de los pueblos y de las naciones. En ese sentido, celebramos la propuesta de la Comisión de Asuntos Migratorios de desarrollar un programa interamericano de promoción y protección de derechos humanos del migrante. A su vez, reconocemos que nuestra participación, si bien es importante, no es suficiente para generar el cambio. La implementación de la Agenda 2030 nos compete en mostrar acciones claras, en liderar iniciativas en nuestros países. Estamos convencidos que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de toda persona, como estipulado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con eso cierro el mensaje de los jóvenes. Les agradezco nuevamente el espacio que les han brindado a ellos, a nombre de más de 5,000 jóvenes que han sido parte de estas consultas. Nuevamente agradecerles a todos y les auguro muy buenas discusiones para seguir enriqueciendo el diálogo juvenil. Muchas gracias. Muchas gracias al YABT por representar a la voz de los jóvenes y proporcionarnos unas breves palabras. Para finalizar esta ceremonia de inauguración, le ofrezco la palabra al señor Daniel Cámara Ábalos, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Organización de Estados Americanos. Muy buenos días, Su Excelencia Isabel Sanmalo de Alvarado, vicepresidente y canciller de Panamá. Su Excelencia Luis Almagro Leme, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Valery Lorena, directora ejecutiva del Young America's Business Trust. Distinguidos cancilleres, vicecancilleres, embajadores, embajadoras, delegados, amigos y amigas. En septiembre pasado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, después de un proceso de diálogo franco, abierto e inclusivo, aprobó una nueva agenda de desarrollo, cuyos objetivos se alejaron de una lógica asistencialista
y se acercaron más a un enfoque universal que tiene como eje central al ser humano. En esta nueva agenda, erradicar la pobreza, si bien es un componente importante, ya no es el tema central. El tema central es el desarrollo económico, social y ambiental sostenible. La Agenda 2030 busca ser una especie de faro que oriente a los estados sobre temas urgentes y sugiere acciones precisas para lograr un bienestar global. Dentro de sus 17 objetivos y 169 metas, se reconoce de manera explícita a la migración como un factor de desarrollo. No fue una tarea sencilla. Requirió negociaciones, diálogos de alto nivel, estudios y estadísticas. Hoy, sabemos que en muchas ocasiones, cuando una persona se desplaza, multiplica sus ingresos y duplica la tasa de matrícula de sus hijos. Sabemos que el dinero que envían a los miembros de su familia en su país de origen los ayuda a asistir a la escuela, a pagar la asistencia médica y a equipar la casa con agua y electricidad. Pero más aún, sabemos que actualmente esas remesas no solo son de consumo, sino también sirven para implementar proyectos de desarrollo en sus comunidades de origen. Los migrantes también contribuyen como empresarios al poner en marcha negocios y emplear a otras personas. La migración es una realidad multidimensional asociada a la evolución de la humanidad. A lo largo de la historia, las migraciones han contribuido a la construcción económica, social y cultural de la mayoría de las naciones. Es un tema estructural y no coyuntural que debe ser abordado de manera coherente, amplia y equilibrada, integrando el desarrollo con la debida consideración a las dimensiones social, económica y ambiental. Por ello, es un motivo de orgullo y satisfacción para mí que el día de hoy inauguremos este foro, el de más alto nivel dedicado al tema migratorio que se ha organizado en esta organización desde la creación de la Comisión de Asuntos Migratorios. La CAM, gracias al empeño de las delegaciones, se ha venido fortaleciendo desde su nacimiento y hoy nos brinda un espacio hemisférico de diálogo y cooperación para atender los retos y oportunidades derivadas del fenómeno migratorio. En un contexto en el que en varias regiones del mundo los discursos de racismo y xenofobia suenan cada vez más fuerte, son espacios como este los que debemos aprovechar para dialogar, cooperar y encontrar soluciones, y en los que debemos alzar la voz y recordar que de alguna manera todos somos migrantes. Es por ello que en nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios agradezco a todas las personas que han hecho posible la realización de este foro. En primer lugar, a la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, al Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, Neil Parsán, a la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, Idelisa Albati, así como a los miembros de sus respectivos equipos que apoyaron a la presidencia de la Comisión en la organización de este evento, especialmente a Marcia, Sandra y Katiuska. Quiero agradecer también a las dos vicepresidencias de la Comisión de Asuntos Migratorios, a Wendy de El Salvador e Inés de Paraguay, así como el apoyo de sus respectivas misiones y a la Misión Observadora Permanente de España, quien ha colaborado para que al final de este evento podamos contar con un vino de honor. De igual manera, quiero agradecer al embajador Emilio Rabasa y al equipo de la Misión de México ante la OEA por su apoyo incondicional para que este proyecto llegue a buen puerto. Por supuesto, y principalmente, quiero agradecer de manera muy especial a nuestros distinguidos panelistas e invitados especiales, quienes son realmente quienes hacen este foro, que pretende ser un espacio de diálogo entre los países miembros de la OEA, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, en el que se intercambian experiencias e ideas en materia de migración y desarrollo. Hoy, este foro pretende ser un granito de arena más para que el tema se toque en esta organización, así como en otros organismos, y de esta manera informados y dispuestos a colaborar, superemos los retos y aprovechemos las oportunidades que la movilidad humana representa para todos nuestros países. Nuevamente, muchas gracias por asistir y sé que será una mañana muy productiva. Gracias. Gracias al señor Daniel Cámara por sus palabras. De esa manera damos por concluida nuestra ceremonia de inauguración. Agradecemos a las altas personalidades que nos han acompañado en el presidium y los invitamos a tomar sus asientos. Antes de continuar, le queremos recordar a las personas que nos ven a través del webcast
que podrán realizar sus preguntas vía Twitter utilizando el hashtag Migración2030 o Migration2030. Muchas gracias. Invitamos a los participantes del primer panel a pasar al podio. Hola, ¿cómo le va? Nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. El foro de hoy está compuesto por dos paneles. El primero dedicado a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, el cual estará moderado por Jason Markzak, espero haber pronunciado correctamente, director de la Iniciativa de Crecimiento Económico de América Latina del Atlantic Council, a quien cedo la palabra para proporcionarnos una breve introducción sobre este panel y presente a los distinguidos oradores que nos acompañan. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias a la OEA por la invitación de moderar este panel tan distinguido. Es un gran placer conducir este panel, no solamente sobre un tema tan crítico, pero también con cuatro panelistas de primera clase, que son las fuentes de conocimiento sobre la Alianza para la Prosperidad. Y yo sé que también son cuatro personas quienes trabajan día y noche para un futuro mejor del Triángulo del Norte. Entonces, muchas gracias a los panelistas por todo el trabajo que hacemos. Los panelistas, a mi derecha, como sabe, es el ministro Hugo Martínez de El Salvador, después el ministro Raúl Morales de Guatemala, la vicecanciller María Andrea Matamoros de Honduras y el subsecretario adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Juan González. Ahora, seguro que ya conocen las biografías de cada uno, entonces no voy a leerlos, pero brevemente necesito mencionar algunas cositas, ¿no? El ministro Martínez, a mi derecha, es una persona bien conocida por su carrera diplomática muy extensiva. Sirvió como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior y hace casi 2 años que asumió la posición de ministro otra vez. El ministro Morales inició su carrera diplomática hace más de 25 años, no lo creo, pero 27. Sí, 27 años, increíble. Ha tenido varios puestos importantes y fue nombrado ministro en septiembre de 2014. La vicecanciller Matamoros lleva más de 5 años en el sector público y tiene amplia experiencia internacional, habiendo vivido y cursado sus estudios en varios países. Y al final, subsecretario junto Juan González tiene responsabilidad de América Central y el Caribe. Anteriormente trabajó en la Casa Blanca con el vicepresidente Biden y en el Consejo de Seguridad Nacional. Y no está en el bio de Juan, pero yo veo todos los días aquí en Washington el trabajo excelente que Juan hace para el hemisferio. Antes que empezar con las intervenciones de los panelistas, quisiera plantear que una agenda de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, los organismos internacionales,
el sector privado y la sociedad civil. Con esta idea surge hace más de un año y medio la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, que es un plan para fortalecer el desarrollo y hacer frente a los grandes desafíos que enfrentan los tres países. El plan busca establecer las prioridades sociales y económicas de los tres países y obtener los recursos necesarios para implementar acciones a lo largo de 5 años. Y lo hace en una manera colaborativa con apoyo técnico del BID y con apoyo financiero también. Y me parece también muy importante, el plan representa, en mi opinión, un logro muy importante en lo cual los tres países están trabajando juntos para crear un futuro próspero para la región. Lo que vamos a hacer, vamos a dedicar esta hora para dialogar sobre las principales oportunidades y retos que enfrentan los países signatorios del plan a más de un año del acuerdo. Empezamos con intervenciones breves, un máximo de 5 minutos para cada participante, y después entramos en una discusión interesante y también divertido por 20 minutos antes de abrir a la conversación a todos ustedes, a los invitados. Entonces, con esto quisiera empezar con el ministro Martínez para su intervención. Bueno, gracias, ministro. Gracias, muy buenos días, vicepresidenta, amiga Isabel, colegas, Juan y todas las personas que nos acompañan. Es un gusto compartir con ustedes aquí en esta Casa de las Américas, en este tema que es, como saben, de mucha importancia para El Salvador y para los países de la América Central, particularmente del Triángulo Norte. Aquí se nos ha pedido que comentemos un poco esa interrelación y esa correlación entre las acciones que estamos implementando en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y claro que hay una estrecha relación, porque precisamente cuando nos planteamos el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, nos propusimos atacar algunas causas raíces del fenómeno migratorio que se origina en algunos países de Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte. Y esas causas raíces evidentemente tienen que ver con los problemas del desarrollo, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver también con el acceso al empleo, las oportunidades de negocios en nuestros países de origen y, por supuesto, están relacionados también con el fortalecimiento de las instituciones en cada uno de nuestros países de origen. De manera pues que hay una estrecha relación, ahí podría yo enumerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que están estrechamente relacionados, pero voy a dedicar los creo ya 3 minutos que me quedan, porque Jason es un poco estricto, a comentar un poco sobre las perspectivas de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Como saben, nos propusimos 4 pilares fundamentales en ese plan. Un pilar referido a la seguridad. A nadie escapa que los países del Triángulo Norte hemos tenido grandes desafíos en seguridad y por eso uno de los pilares fundamentales está dirigido a fortalecer las acciones, a fortalecer la inversión en materia de seguridad. Segundo pilar, la inversión en capital humano. Sabemos que nuestras juventudes, y aquí lo corroboraba la representante de las juventudes que nos hizo la exposición, tiene un problema de que buena parte de estas juventudes ni estudian ni trabajan. Y que nuestras juventudes necesitan esas oportunidades que muchas veces se ven obligados a buscar allende, a buscar fuera de los territorios nacionales, y por lo tanto es importante no solo generar esas oportunidades de trabajo, sino también las oportunidades de estudio que le permitan a las juventudes salir cada vez más y mejores capacitados al mercado laboral. Y de ahí pues el tercer aspecto que está referido a la inversión en generar condiciones para el emprendedurismo, para un clima de negocios en nuestros países de origen, y el cuarto aspecto, como les mencionaba, que es el tema referido al fortalecimiento de las instituciones, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Hemos caminado ya una parte de ese camino,
Hemos trabajado de manera coordinada los tres países. En nuestros presupuestos nacionales hemos destinado recursos para estos cuatro pilares de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, pero también tenemos que agradecer y reconocer el respaldo de los países amigos, particularmente de los Estados Unidos, que como saben, ha destinado a través de una ley de apropiaciones del Congreso en diciembre del año pasado $750 millones para fortalecer estos pilares de acción que nos hemos propuesto. El martes, en una reunión con el vicepresidente Biden, también nos comunicaba la decisión de la administración de Estados Unidos de reorientar algunos recursos hacia el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de los años fiscales anteriores. Y nos alegra mucho ese nivel de sensibilidad, ese cambio en el pensamiento en la administración de los Estados Unidos, porque realmente no es con más muros, no es con más bloqueos en la frontera sur de los Estados Unidos cómo se va a resolver el tema migratorio. Los desafíos en materia de migración se resuelven invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante, comprendiendo de que es un fenómeno multidimensional, un fenómeno multicausal y que además, por cierto, quiero resaltar esas palabras de la vicepresidenta, debe ser abordado de la perspectiva de los derechos de las personas, de la perspectiva de los derechos humanos y no desde la perspectiva de seguridad nacional que muchas veces se aborda en algunos de los países, sea de tránsito, sea de destino. Y en esa doble condición que tenemos algunos países de la región centroamericana de ser países de origen, pero también países de tránsito y muchas veces países de destino de nuestras poblaciones que interactúan a lo largo y ancho de los territorios centroamericanos. De manera pues que quiero insistir en esa estrecha correlación entre migración, desarrollo y por supuesto un desarrollo, no cualquier desarrollo, sino un desarrollo sostenible que respete los parámetros a los que nos hemos comprometido los diferentes países en el contexto internacional. Nosotros esperamos que actividades como esta ayuden a concientizar, a cambiar ese esquema de pensamiento que muchas veces no está muy abierto a nuevas alternativas, a nuevos escenarios en el campo migratorio, pero que hay que tomar conciencia que evidentemente el mundo ha cambiado mucho y que debemos abrirnos a esas nuevas alternativas y buscar mejores condiciones de vida para nuestras poblaciones en la medida que logremos esas mejores condiciones de vida en un enfoque de corresponsabilidad, como se decía, vamos a abordar de una mejor manera el fenómeno migratorio, no solo en las Américas, sino también a nivel global. Muchísimas gracias por su atención. Creo que me ceñí el tiempo, Jason. Sí. Exactamente, con 5 minutos, ¿no? Excelente. No, pero gracias, ministro, por estas palabras tan profundas y tan importantes para compartir sobre la importancia de la alianza y cómo puede resolver en una manera positiva los temas de migración. Ahora paso la palabra al ministro Morales. Ministro. Muy buenos días, Jason, Hugo, María Andrea, Juan, excelentísima señora vicepresidenta. Excelentísimo señor secretario general, se nos fue, pero un saludo cordial. ¿Le podías decir excelentísimo? Claro, por eso, a propósito. Hugo resumió de una manera muy apropiada lo que es el plan. Generación de empleo, invertir en capital humano, seguridad y justicia y fortalecimiento institucional. Estados Unidos nos ha venido apoyando, el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha venido apoyando, porque es más lógico invertir en nuestros países, es más lógico generar condiciones en nuestros países para evitar que nuestra gente salga, a tratar de tomar otras medidas que no solucionan el problema de fondo. Tenemos ya casi 2 años de estar trabajando, de estar bregando en este tema. A veces somos un poquito impacientes, a veces se vuelve un poquito cuesta arriba el camino. Y a pesar de que hasta este momento no hemos recibido aún recursos de Estados Unidos, porque tampoco ese es el objetivo principal, sino que el objetivo principal es transformar nuestros países, creo importante destacar los avances que hemos realizado en esta materia.
Y en el caso de Guatemala, quiero focalizarme en Guatemala un momento, quiero iniciar con un tema que es fundamental. Guatemala tiene un 52% hoy día de desnutrición crónica infantil. ¿Qué significa esto? Esto significa que los niños tienen un daño en su coeficiente intelectual. Esto significa que un niño que tiene este problema no va a poder atender la escuela apropiadamente y por lo tanto no va a llegar probablemente ni a tercero ni a cuarto primaria. Probablemente no va ni siquiera a aprender a escribir ni a leer. Y esto lo condena a tres cosas: o a ser jornalero, jornalero es un campesino que trabaja en el campo, o a ser migrante, por eso es la larga población que tenemos en Estados Unidos, o a vivir del crimen, de las pandillas o incluso del crimen organizado. Vean ustedes el futuro de nuestra población en el caso de Guatemala, de la mitad de la población, porque son 5 de cada 10 niños. Y lo terrible es que esto no tiene marcha atrás. Cuando se causa el daño, no hay nada que hacer, lo cual obliga al gobierno de mi presidente, del presidente Morales, a ponerse una meta realmente importante, y es reducir en sus 4 años de gobierno un 10% esta desnutrición crónica infantil. Hoy me acompaña aquí el comisionado para este tema, que es el señor Andrés Botrán, y quiero contarles que ya tenemos los primeros pasos. Ayer nos reunimos en el Banco Mundial con el presidente del Banco Mundial precisamente para pedirle que sea un campeón junto con mi presidente en este tema, porque si no comenzamos a transformar el capital humano, que es uno de los 4 ejes del plan, no vamos a tener resultados y la migración se va a incrementar. Tenemos que trabajar en los otros pilares, por supuesto, y el pilar de seguridad y justicia, que es un pilar fundamental. Guatemala ha dado muestras importantes de avanzar. El presidente hace 2 semanas se presentó en Nueva York a pedir la renovación por adelantado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que nos permita ayudar a nuestras instancias de seguridad y justicia a fortalecerse, porque la corrupción es precisamente otro de los grandes males de nuestros países y, por supuesto, de Guatemala, que evita que el dinero sea invertido apropiadamente. Hace una semana se lanzó una reforma del sector seguridad y justicia que nos va a llevar a una reforma constitucional en estas áreas. En el área del fortalecimiento institucional, tenemos que reconocer la debilidad de nuestros estados. Sin estados no vamos a poder aplicar ningún plan, y el plan de la alianza tiene que ser aplicado por estados fuertes. Por eso, la carrera pública, el servicio público es fundamental en nuestros países para poder avanzar en estos temas. Creación de empleo, ¿qué es lo que necesitamos para que la gente no se venga? Pero ¿cómo vamos a generar empleo si no tenemos energía barata, si no podemos atraer suficientes inversiones? Por eso felicitamos la iniciativa del vicepresidente Biden de convocar a esta cumbre energética que nos permita buscar fuentes renovables y más baratas. Y uno precisamente de esos grandes objetivos es poder llevar gas a Centroamérica para que nos permita reducir por la mitad los costos de la energía y podernos convertir en países mucho más atractivos. En el caso de Guatemala, el año pasado tuvimos una inversión extranjera directa de 1.147 millones de dólares, que por supuesto es bueno, pero que hace falta mucho más para que la gente no migre. Y si a datos vamos, quiero compartir con ustedes algunos datos importantes. La crisis que generó precisamente el Plan de la Alianza para la Prosperidad, en el año 2014 fueron 17.000 los menores no acompañados guatemaltecos que fueron asegurados a su ingreso a la frontera con Estados Unidos, y fueron 6.000 los menores no acompañados que fueron asegurados a su paso por México, para dar un total de 23.000 menores. Pero el año pasado, si bien llegaron menos menores a la frontera con Estados Unidos, porque llegaron apenas 13.000 menores, fueron asegurados otros 13.000 menores en México, lo que suma un total de 26.000 menores los que intentaron llegar a Estados Unidos. 3.000 más que en el año 2014. Esto nos tira una señal de alerta, y esa señal de alerta es que tenemos que seguir trabajando de manera coordinada, tenemos que seguir alineando la cooperación y los recursos que la comunidad internacional nos da, precisamente para no tener una serie de ejercicios en distintas áreas.
Durante la reunión de febrero de los presidentes con el vicepresidente Biden, se aprobó precisamente un cuerpo consultivo que alinee y determine en qué se van a emplear precisamente los recursos que vengan de Estados Unidos y los recursos que está poniendo Centroamérica. Los retos son muchos. El drama de la migración es terrible. Hace dos semanas estuvimos con mi presidente en McAllen, en la frontera con México, visitando los centros precisamente en donde son recibidos los menores, y nos parte el corazón, nos parte el alma que esta gente tenga que emigrar, que esta gente tenga que dejar padres, tenga que dejar hijos, tenga que destruir hogares para construir una casa. Porque eso es lo que está pasando. Se vienen, mandan recursos para construir una casa físicamente, pero destruyen un hogar porque en muchos de los casos nunca más se vuelven a ver. Este tema es serio y este tema lo tenemos que afrontar con la seriedad que el tema necesita. Esperamos que en la sección de preguntas y respuestas podamos ampliar, y muchas gracias por la invitación y por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, ministro Morales. Y quisiera reforzar el punto que, bueno, me parece muchas veces aquí en los Estados Unidos la gente olvida sobre el hecho que todavía hay mucha migración, pero esos migrantes están parando en la frontera con México y por eso no lo vemos tanto en las noticias aquí, pero sigue siendo un desafío muy grande que necesitamos prestar atención importante. Ahora quisiera pasar la palabra a la vicecanciller Matamoros. Muy buenos días a todos, colegas del panel, excelentísima vicepresidenta. Es un gusto estar acá. Hace un año y medio asumí este tremendo reto de vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios y me bastó un día para darme cuenta que es un tema estrictamente de carácter humano. Y por eso es que es un reto tan grande, por eso somos impacientes, como bien decía Carlos Raúl, porque es un tema que no debe y que no puede esperar. Segundo, es una responsabilidad compartida, diferenciada, pero compartida. No estamos ninguno de estos países exentos a nuestra responsabilidad en el tema migratorio y es importante que reconozcamos cuál es nuestro rol en el tema y que sepamos definir nuestras políticas públicas de acuerdo a ese rol. El presidente Juan Orlando Hernández siempre ha dicho, somos vecinos y siempre lo vamos a hacer. Una Centroamérica próspera equivale a un México, a un Estados Unidos próspero, una Latinoamérica próspera. Y no tenemos que dejar eso a un lado al momento de unir esfuerzos, sobre todo cuando se trata de un tema que involucra a nuestras poblaciones más vulnerables. Tercer punto, es un tema que no se puede fragmentar, que se debe de ver de manera integral. Algunas veces bromeamos dentro de la Cancillería que decimos que tenemos que tratar el tema con varios tentáculos, fortaleciendo la red consular, atendiendo a nuestros compatriotas, no solo evitando que salgan del país, pero también protegiéndolos en la ruta, en la frontera, en los centros de detención, como en su retorno a Honduras. Se debe ver de una manera sumamente integral. Después de la crisis del 2014, fue ese grito de socorro de nuestros niños que motivó la elaboración del Plan por la Alianza a la Prosperidad. Y con mucho orgullo puedo decir que es el plan más completo, integral, que ha existido en la región. Es un plan que identifica y que ha focalizado muy bien las necesidades particulares y regionales de los tres países del Triángulo Norte. Es algo que creció en nuestra tierra y que está basado en las realidades de nuestros países. Para mí fue muy importante participar en una reunión con el vicepresidente Biden, precisamente en la toma de posesión del presidente Morales en Guatemala, cuando decía, no me agradezcan, no nos den las gracias porque estamos asignando fondos, porque lo que estamos haciendo es cumpliendo con nuestra parte, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, porque este es un trabajo en equipo. Y creo que es muy importante lo que se ha mencionado ya anteriormente, de que estos fondos vienen a representar menos del 20% de lo que es todo el Plan por la Alianza a la Prosperidad. Nuestros países están ya ejecutando más del 80% de esos fondos. Honduras asume con muchísima responsabilidad lo que concierne a Honduras, qué hacer para evitar que nuestros compatriotas salgan del país. Hace unas semanas me cuestionaban que por qué en esta elaboración de la ejecución del Plan por la Alianza de la Prosperidad, por qué Honduras no ha asignado fondos del Plan por la Alianza de la Prosperidad para fortalecer los centros de recibimiento de nuestros migrantes retornados. Porque no se trata de eso, al contrario, espero que cada día menos necesitemos esos centros. El Plan por la Alianza de la Prosperidad lo que pretende es evitar.
solventar los problemas estructurales que existen en el país para que no salgan y que cada día menos necesitemos esos centros. Sin embargo, Honduras ha hecho un esfuerzo enorme con fondos nacionales para fortalecer nuestros centros de atención al migrante retornado y hoy en día tenemos los mejores centros en la región, centros que ofrecen una atención digna e integral a cada uno de nuestros compatriotas. Imagínense el reto, solo en el 2015 tuvimos más de 75 mil hondureños retornados. 75 mil hondureños que salieron del país en una situación precaria y que regresan a una situación aún más complicada. 75 mil compatriotas que están derrotados, defraudados, decepcionados y que necesitan ser reinsertados en nuestra sociedad. Es un reto que asumimos y que estamos... Ya tengo un minuto. Es un tema muy apasionante con mucha información. Pero lo que tenemos que entender al momento de recibir nuestros compatriotas, y como lo dije antes, es un tema que no se puede fragmentar. Una reinserción digna e integral comienza por un retorno seguro, digno e integral. Y ahí es cuando tenemos que trabajar de manera conjunta en los países. Creo que este es un tema, y por eso me alegra mucho estar acá, que necesita de menos debate y de más acción. Y felicito la iniciativa para reunirnos el día de hoy para desarrollar más políticas públicas, generar mayor debate, pero siempre tomando en cuenta la necesidad de actuar. Gracias. Bueno, muchas gracias por esas palabras y poner la atención la importancia de los centros de retorno y cómo podrían asegurar que tienen como dignidad para todas las personas. Ahora, la última intervención antes de abrir para preguntas con el panel, a Juan González. Gracias, Jason, y muy buenos días a todos. Yo puse mi propio timer para que sea exacto. Miren, el tiempo perfecto para tener esta conversación, ¿no? Porque vamos a tener una asamblea general los países el próximo mes para hablar sobre el tema de desarrollo. Estamos obviamente en un año electoral aquí en los Estados Unidos donde la retórica a veces va hacia los extremos, entonces hay la necesidad para una conversación sustantiva y seria sobre los retos y cómo abarcarlos, ¿no? Y estamos también en plena temporada migratoria, donde los flujos migratorios hacia los Estados Unidos incrementan tradicionalmente. Pero lo que yo quería comenzar diciendo es que la migración no es malo, no es mala. De hecho, este país, yo me mudé a los Estados Unidos desde Colombia en los 80s, y yo creo que todos reconocemos que el motor de la innovación y el crecimiento económico de este país es la inmigración. Es algo que Europa y otras partes del mundo no cuentan con ese motor para sus economías, para su innovación, la cultura nuestra. El otro día me conocí a una persona, me presenté, me llamo Juan González y me dijo, ese es un hombre muy americano. Y le dije, cada día más y más. Porque la realidad es que este país es una mezcla de culturas y es lo que lo hace tan fuerte, ¿no? Pero reconocemos aquí y los estimados colegas y líderes en este tema que me acompañan aquí reconocen que en el 2014 el nivel del flujo migratorio llegó a una situación humanitaria y todos reconocimos que teníamos que tener una respuesta coordinada. Por eso viajó el vicepresidente Biden en junio del 2014 y la conversación, ustedes estuvieron ahí, fue en primer lugar, tenemos que manejar la situación humanitaria, es decir, el flujo de la gran cantidad de niños no acompañados y familias con niños en nuestra frontera, pero también el modelo de negocios de coyotes que estaban tomando ventaja de personas en busca de oportunidad y moviéndolos en más grandes números. Y obviamente la situación de seguridad y desarrollo en estos países llevaba a un flujo migratorio que no era típico en la historia de estos países. Al igual, el vicepresidente le instó a los líderes, bueno, desarrollemos un plan, porque aquí lo que no queremos hacer es tratar un síntoma, sino los retos que han llevado, que causan este tipo de migración. Y yo creo que en la prensa uno ve el liderazgo de los Estados Unidos y obviamente el vicepresidente Biden ha jugado un rol muy activo en este tema, pero yo y todos le damos el crédito a los líderes del Triángulo Norte. Nosotros, claro, en el año fiscal 2016 el Congreso apropió
750 millones de dólares, pero lo que tal vez no se reporta es que estos países en el mismo año han presupuestado 2.6 mil millones en sus propios presupuestos para atacar estos retos. Entonces nosotros estamos en rol de apoyo a los esfuerzos que ellos están tomando y vemos esto como un plan que no es de un año, sino que un esfuerzo continuado, porque de un día para la mañana no se pueden cambiar los retos de seguridad, de desarrollo económico y que motivan a la migración. Y el enfoque, los colegas lo han hablado bastante, yo creo que obviamente la cumbre de ayer para avanzando la seguridad energética en la región, para bajar los precios energéticos, es algo que va a contribuir a la prosperidad económica. El diálogo continuo que tenemos con el BID, con los países, es algo que yo creo que nos está ayudando en la coordinación. Pero yo creo que tal vez abarcar un tema de los que vamos a hablar y vamos a discutir, y yo diría que es el tema de la seguridad, ¿no? Y con eso yo creo que quiero ver a la vicepresidenta de Panamá en este tema. El presidente Juan Carlos Varela dijo algo ayer que se me quedó, y él dijo que la criminalidad y el mercado criminal es una ente viviente que necesita, para vivir, necesita un ambiente sin transparencia, que cuando no existe un ambiente sin transparencia, cuando existe corrupción, cuando la presencia del Estado no está presente, le da vida a esta ente. Y todos leyeron la noticia ayer sobre lo que hizo el Departamento de Tesoro. Pues el liderazgo del presidente Varela en temas de anticorrupción y en temas de seguridad es yo creo que un modelo para nuestra cooperación, no solo en la región y en el mundo. Y eso es algo que yo creo que para todo lo que estamos tratando de abarcar en la agenda sostenible y obviamente en la conversación el próximo mes en la Asamblea General, es que con una base de seguridad se puede construir los temas económicos, los temas de desarrollo social y una agenda que nos lleva a poder cooperar y atacar temas de corrupción y transparencia. Son bastante importantes, pero yo creo que necesitan una base de seguridad en donde todos los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños puedan salir a la calle sin tener miedo, ¿no? Entonces, ese yo lo quiero subrayar, pero la agenda es amplia, ¿no? Y es algo en donde nosotros estamos para terminar en total apoyo de los esfuerzos que están tomando estos gobiernos, pero de todo Centroamérica, todo Centroamérica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, me parece como menos de 5 minutos, Juan, entonces perfecto. Solo antes de abrir, antes de hacer una ronda de preguntas, solamente un resumen breve de las intervenciones tan excelentes. Bueno, me parece es la respuesta, esto empieza con la intervención del ministro Martínez, que la respuesta para fortalecer el Triángulo del Norte no es en las fronteras, la respuesta debería estar en los países mismos, y así es donde deberíamos dedicar nuestra energía. En este mismo ámbito, como el ministro Morales indica, es muy importante la generación de empleo y también atacar problemas como la falta de nutrición infantil, cual a veces no asociamos con la migración. Y también, como la vicecanciller Matamoros indicó, más de 80% de los fondos vienen de los países mismos, ¿no? Esto es muy importante para señalar con los invitados aquí. Y como Juan mencionó, es muy importante tener, especialmente en este ámbito muy tóxico político que estamos enfrentando en este país, una conversación sustantiva y señalar que el liderazgo de esta iniciativa viene de los países mismos. Con eso, yo tengo una lista de 50 preguntas, no, un chiste, solamente algunas preguntas antes de abrir para preguntas de todos ustedes, entonces vamos a ver, hay un micrófono que ellos van a pasar después de esta ronda de preguntas. Pero primero, empezando con el ministro Morales. Ministro, el plan, como hemos hablado, el plan surgió como una respuesta al incremento en el flujo irregular de niños y niñas a los Estados Unidos en el año 2014. Y como se indica en el plan, las causas son de carácter estructurales, pero las estrategias también deberían ser estructural.
¿Cómo ve en la importancia en la alianza el desarrollo de estrategias que promueven el desarrollo inclusivo? Y también, ¿cuáles son algunos, podrían ser como ejemplos específicos y concretos de cosas que el plan ya está haciendo para promover desarrollo sostenible? Muchas gracias por la pregunta. Los problemas, como lo mencionó, son estructurales y son profundos, y las razones de la migración son multicausales, pero principalmente en el caso de Guatemala es por falta de oportunidades económicas en primer lugar, la inseguridad en segundo lugar, y luego vienen una serie de causas importantes: la reunificación. Muchos padres migraron a Estados Unidos en los 80s, dejaron a sus niños con los abuelos, y ahora, pues que están mejor económicamente, los mandan a traer. Un coyote está cobrando entre $8,000 y $10,000 por traer un niño a la puerta de su casa. Y es evidente que un padre quiere estar con su hijo, no quiere estar separado. Por lo tanto, corre el riesgo de mandarlo a traer. Hay otra causa, que es el tema del cambio climático, y no solo el cambio climático, una serie de la geografía de Centroamérica a veces pues nos favorece, pero también nos traiciona. Las tormentas tropicales, las lluvias provocadas por los huracanes, los constantes terremotos, las erupciones volcánicas, la sequía, porque estamos con unas tormentas increíbles y al rato nos viene una sequía de 2 meses que pierden la cosecha. Pero yo quiero referirme de nuevo a un tema fundamental, que es la desnutrición crónica infantil en el caso de Guatemala, que aunque tengamos empleos, que aunque tengamos fábricas, que aunque tengamos la oportunidad de dar ese salto hacia la educación, porque esa es la solución, eso, por ahí pasa la solución, en el caso nuestro tenemos un problema de nutrición crónica. Quiero decir que el día de que estamos iniciando ya una estrategia para la reducción precisamente de esa desnutrición crónica, que incluye 3 áreas: la salud primaria, el agua y el saneamiento, y el empoderamiento, generación de capacidades para salud, higiene y nutrición. Si no comenzamos con lo más básico, que es llegar a nuestra gente, educarla, enseñarla, ¿para qué? Porque, a ver, y aquí quiero hablar de un tema, tenemos que hablar de un problema de mediano y largo plazo, porque nada vamos a hacer con los niños que ya tenemos desnutridos y con esos adultos. El tema es que tenemos que pensar en la Guatemala y en la Centroamérica que queremos para 15, 20 años plazo, y por lo tanto tenemos que comenzar a trabajar ya con los niños, con las madres que están embarazadas, porque el problema es que la desnutrición viene precisamente desde las madres, es un tema que se hereda, y que los niños que están ya formándose en el estómago de su madre traen ese problema. Por lo tanto, tenemos que trabajar con nuestra población de manera inmediata, y estamos pensando en el mediano plazo. Hay acciones, por supuesto, de corto plazo. Hemos iniciado campañas señalándole a la gente precisamente los riesgos de venir. El día de ayer estuvimos con Luis Argueta, que es un guatemalteco muy destacado, cinematógrafo, que ha hecho varias películas precisamente sobre el drama de la migración. Estamos por iniciar una segunda campaña utilizando precisamente algunos extractos de las películas que Luis ha realizado. Pero el tema es tan crudo, es tan real, como que la gente no le va a poner atención a esas campañas si no brindamos solución en el terreno, si no brindamos solución a los problemas que tenemos en el terreno. Por lo tanto, el tema de la desnutrición crónica es un tema que tenemos que atacar cuanto antes. Nosotros estamos realmente con un gran compromiso en este tema, porque tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo. Lo que va a pasar mañana prácticamente es inevitable. Podemos hacer muchas cosas para disminuirlo, pero tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo. Bueno, gracias, ministro. Acabo de mencionar la importancia de pensar como 15, 20 años en el futuro. En este ámbito, ministro Martínez, ¿por qué se considera que la alianza es un modelo integral, no solamente de desarrollo de los 3 países del Triángulo del Norte en este momento, pero también quién más podría hacer para asegurar que es un plan que podría tener implicaciones más allá de los próximos años? Bueno, en primer lugar, desde las discusiones preliminares que sostuvimos, siempre hablamos de que el plan tenía sentido si se abordaba con un enfoque plurianual, porque las causas estructurales de la migración no se pueden erradicar o no se pueden cambiar con una acción coyuntural de un año. Por eso dijimos, miren, podemos con las campañas informativas, podemos con el mayor control de los traficantes de personas, con una serie de acciones coyunturales, bajar el flujo migratorio. Y sí,
de 2014 a 2015 se logró bajar, pero no podemos sostener ese comportamiento en el tiempo si no tenemos un plan plurianual. Un plan que, como lo discutíamos hace dos días con el presidente Obama y el vicepresidente Biden, puede llevar cinco años, más de cinco años, de manera que haya la suficiente estabilidad para evitar esos flujos migratorios abruptos. Sabemos que migración siempre habrá, pero el plan con ese concepto plurianual lo que busca es una sostenibilidad en el tiempo y un mayor desarrollo en las diferentes comunidades de origen de la población migrante. Si bien es cierto, el plan surge como un plan de los países del Triángulo Norte, no hay que perder de vista que nosotros tenemos un sistema de integración centroamericana que involucra también a los demás países de Centroamérica y República Dominicana. Por lo tanto, nosotros aspiramos a un alineamiento de ese plan con las estrategias y las políticas que tenemos a nivel regional en el sistema de la integración centroamericana. Por ejemplo, tenemos una estrategia de seguridad centroamericana con la cual están alineados nuestros planes de seguridad de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, y no podría ser de otra manera, por lo que buscamos que las acciones que estamos enfocando en el plan irradien también de alguna manera hacia la región centroamericana. Y en ese mismo contexto queremos tomar decisiones y tomar acuerdos a nivel continental, a nivel latinoamericano. Estamos proponiendo para la reunión que mencionaba Juan, que será en República Dominicana, la Asamblea General de la OEA, una declaración sobre precisamente cambio climático, migración y desarrollo, porque como bien lo decía Carlos Raúl, hay fenómenos ahí del impacto del cambio climático que ya están interrelacionados, y cada vez más vemos estudios que hay gente que se vio obligada a migrar, sea por los terremotos, o sea por las tormentas tropicales, o sea por los últimos años consecutivos, cuatro años consecutivos de sequía que hemos tenido en el corredor seco centroamericano. De manera pues que sí le apostamos a un concepto plurianual, a una sostenibilidad en el tiempo que nos permita mantener un esfuerzo sostenido, valga la redundancia, en los lugares de origen de la población migrante, que cambie esas causas que provocan la migración irregular. Gracias, ministro Martínez. Viceministro Matamoros, en su opinión, bueno, en poco más de un año y medio, hemos visto muchos logros como parte de la alianza. En su opinión, ¿cuáles son los principales logros que el plan, o podría ser Honduras específicamente, ha visto como parte de esta iniciativa? Bueno, creo que antes que nada es importante que el plan contempla que esta es una responsabilidad compartida y que tenemos todos un rol sumamente importante que jugar en él. En ese sentido, ya que los cancilleres hablaban sobre las causas, quiero mencionar que puedo apostar de 10 documentos que hablan sobre el tema de la migración, 9 posiblemente van a identificar las 3 causas principales de la migración: la violencia generada por el crimen organizado, la reunificación familiar y la falta de oportunidades. Sin embargo, cuando estamos en el campo, cuando estamos ahí en el día a día, conociendo el tema, tratándolo, nos damos cuenta que son muchas más causas. Y, por ejemplo, nadie habla de una cuarta causa, del joven aventurero con un espíritu de aventura, que está unido con su familia en Honduras, que trabaja medio tiempo, que va a la escuela medio tiempo y que, sin embargo, gana $10 el día, y en Estados Unidos tiene la posibilidad de ganar $10 la hora. Yo creo que esos son puntos sumamente importantes que hay que poner sobre la mesa. ¿Por qué no fomentamos una migración regular? ¿Por qué no generamos políticas públicas que fomenten al compatriota a migrar de manera regular? Valerie hablaba hoy en la mañana de estar en contra de esos trabajos ilegales. Creo que ese es un punto importante que solo se identifica cuando cada quien asume sus responsabilidades y nos damos cuenta que cada uno jugamos un rol importantísimo. Ese es un logro
en mi opinión, del Plan por la Alianza de la Prosperidad, que ha logrado además esa integración regional, que estamos conscientes que como naciones individuales es mucho lo que podemos hacer, pero queda muy corto cuando vemos lo que podemos hacer una vez que nos unimos. Segundo lugar, es un abordaje integral y sostenible que, si bien es cierto, atiende la coyuntura, atiende la situación que vivimos en este momento, es un plan a mediano y a largo plazo que lo que pretende es prevenir que estos flujos sigan incrementando. En el caso de Honduras, tenemos logros sumamente significativos y en muy corto tiempo. Uno de los logros más importantes es la disminución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos, de manera récord, logrado reducir la tasa de homicidios en 30 puntos. Esto ha venido a generar mayor paz y convivencia en nuestro país, siendo una de las causas principales de la migración la violencia generada por el crimen organizado. Regresando al tema de la responsabilidad compartida, esta es la droga que se produce en el sur, que transita por Centroamérica y que se consume en Estados Unidos, que se consume en el norte. Y por eso es importante que el abordaje sea de manera integral. Asimismo, Honduras, y en el ámbito fiscal, ha reducido de manera significativa el déficit fiscal en más de 3 puntos porcentuales del PIB, cerrando en el 2014 4.5. Tenemos una recaudación del impuesto más del 21% hemos logrado recaudar, y esos son logros de que ya vamos viendo que el país va caminando. Como dice el presidente Juan Orlando, el país está cambiando, Honduras está cambiando, cambiando de manera positiva, y vamos viendo que es un efecto dominó. A medida que el país y sus problemas estructurales van mejorando, los flujos migratorios se van disminuyendo. Honduras tuvo una reducción sumamente significativa en cuanto a los flujos de niños, niñas y adolescentes no acompañados en un 70% en comparación al año fiscal 2014 al año fiscal 2015, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Estado. Y creo que es importante que reconozcamos que el reto sigue ahí, que hay muchísimo por hacer. Tenemos más detenciones en México. Un niño en la ruta ya representa una responsabilidad y un reto enorme para el gobierno. Sin embargo, los avances sí son sumamente alentadores. Gracias. Ahora, Juan, queda un poco más de 8 meses antes de un cambio en la administración para la próxima presidenta. Y finalmente puedes dormir un poquito, ¿no? Al final de enero. Entonces, en los próximos 8 meses, ¿cuáles son los planes para consolidar los esfuerzos que la administración de Obama y tú personalmente ha hecho para asegurar la continuación del apoyo para la alianza? Gracias, Jason. No voy a comentar sobre nuestro proceso político porque es es interesante, para decirlo menos, ¿no? Pero yo creo que en la próxima década entrarán más, alrededor de 6 millones de personas al mercado de trabajo en Centroamérica. Entonces, o van a trabajar en Centroamérica o se van a venir a trabajar acá. Entonces, sea quien sea el presidente de los Estados Unidos, es un tema bastante urgente. Y yo creo que el argumento, la propuesta de seguir trabajando con Centroamérica es una que es muy fácil de apoyar, porque o invertimos en la seguridad fronteriza, que sabemos que no es perfecta. El año pasado, el 2015, nosotros invertimos $1,000 millones solo en manejar el flujo migratorio en la frontera de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros, la propuesta presupuestaria es mejor invertir en el desarrollo sostenible y la seguridad de la región que en construir muros, por decirlo, ¿no? El enfoque nuestro durante los próximos meses es institucionalizar la cooperación con los países de la región. Ya tenemos una coordinación bastante estrecha. Los cancilleres y yo siempre estamos en WhatsApp y hablando por teléfono, coordinando cosas día a día de forma muy activa. Pero nos estamos preparando para una transición aquí presidencial. Yo creo que sea quien sea el presidente, lo van a ver como un tema muy prioritario. Pero entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente: asegurando de que nuestras embajadas, nuestros embajadores en cada país, sean los que estén encargados de implementación, porque ellos tienen
las conversaciones directas con los gobiernos y pueden tomar decisiones en cuanto a táctica e implementación. Y segundo, yo creo que es institucionalizar un diálogo anual a nivel alto en donde podemos intercambiar ideas con los líderes de cada país para forjar ya planes de plurianuales, ¿no? Nosotros viajamos a El Salvador hace un par de meses en donde hablamos con eso bajo el liderazgo del canciller Hugo Martínez, y es algo que necesitamos que continuar, ¿no? Sea quien sea el presidente. Pero en cuanto a nuestra asistencia y nuestro apoyo, obviamente nosotros estamos enfocados en apoyar todos los ejes, los pilares estratégicos de la estrategia Alianza para la Prosperidad, pero también nuestro apoyo yo creo que es más amplio a la vez, ¿no? Y yo creo que el énfasis es en el área judicial y anticorrupción. Y lo digo porque obviamente al inicio hablé sobre eso como una base para ayudar al desarrollo, pero nosotros pensamos que para hacer todo lo que están haciendo estos países, ¿no? Los esfuerzos que son y lo que ya han podido hacer, las victorias y los éxitos que han tenido en cada país, es asombroso, pero yo creo que todo eso depende de una base de sistemas judiciales e instituciones que son fuertes, que le dan acceso a la justicia a todos los ciudadanos, sin importar la clase o las relaciones que tengan. Entonces, ese va a ser un énfasis. Y para terminar, como estamos en año político, ¿no? Y obviamente yo creo que uno puede hablar sobre los retos de desarrollo de forma sustantiva, pero porque son líderes políticos los que lideran estos procesos, tenemos que buscar un balance perfecto entre las reformas sistemáticas que a veces toman años y las victorias de ahora, que demuestran la voluntad política. Y eso lo estamos haciendo. Yo tengo que decir que nos asombra, no nos sorprende, pero nos asombra la cantidad de victorias y de pasos concretos que han tomado los países de la región. Y yo creo que eso lo que hace es, eso atrae o conlleva el apoyo de los Estados Unidos y lo seguirá trayendo. Gracias. Gracias, Juan. Quisiera dejar los últimos minutos para preguntas de todos los invitados. Hay un micrófono. Si tiene una pregunta, por favor, lleve la mano. Si no, yo tengo más. Pero quisiera asegurar que ustedes tienen la oportunidad. Sí, allá en la tercera fila. Y si puede empezar con su nombre y organización. Sí, muchas gracias. Soy Stephanie Burgos de Oxfam. Muchas gracias por su presentación. Me imagino que todos conocen las condiciones que el Congreso de Estados Unidos ha incluido en la aprobación de los $750,000. Entonces, me gustaría que los cancilleres y la vicecanciller si podrían comentar sobre qué piensan de esas condiciones y cómo los está, sí, o cómo los está cumpliendo. Muchas gracias. Sí, por favor. A ver, yo creo que es una mala forma llamarle condición. Yo creo que son aspectos en los cuales tenemos que fortalecernos los tres países, y de hecho hemos tenido un diálogo muy abierto respecto a este tema. En el caso de Guatemala, que es por el país por el que puedo hablar, reconozco, por ejemplo, que en materia de seguridad y justicia hemos dado avances importantes para fortalecernos, pero por supuesto falta mucho por hacer. Por ello usted tiene una CICIGE en Guatemala. Y uno de los avances concretos dados es lo que mencioné. El presidente solicitó con un año de anticipación, año y medio de anticipación, la renovación del nuevo mandato para poder consolidar un plan de trabajo que permita no solo perseguir a los distintos delitos que se hayan podido cometer a las personas, sino generar un plan de trabajo que nos permita transmitir capacidades. Porque al final de cuentas lo que necesitamos es fortalecer nuestras instituciones públicas, que es precisamente uno de los pilares del plan de la alianza. Hemos ido avanzando, pero yo le diría que muchos de los problemas de los tres países pasa por el fortalecimiento institucional, por tener estados más fuertes, y tenemos un diálogo permanente, como dijo Juan, nos estamos chateando, hablando, la verdad que
Es increíble lo que hacen estos aparatos. Y hay la buena disposición y la buena fe de poder avanzar. Los problemas son tan profundos que no se van a resolver de un momento a otro. Yo lo dije en mi intervención. Tenemos que pensar, y de hecho le pasó a Colombia, le pasó a México. Cuando Estados Unidos volvió a México, su socio le volvió parte de ese acuerdo comercial con Canadá, estamos hablando de los noventas. Y a México le tomó su tiempo, a Colombia le tomó su tiempo, y Centroamérica tiene con qué. Centroamérica tiene con qué convertirse en una región distinta, pero va a tomar evidentemente tiempo, quiere paciencia, y por supuesto los resultados que vamos a ir brindando son pocos, pero en el mediano y largo plazo podemos dar resultados realmente increíbles. Somos países con mucha riqueza y que tenemos la capacidad de ser países de mucho éxito, pero necesitamos el acompañamiento de nuestros vecinos. Pues yo hablo más de metas que se deben cumplir, y esas metas se deben cumplir sea que lo haya planteado el Congreso de los Estados Unidos, sea que lo hayan planteado nuestros socios de los Estados Unidos. Son metas importantes que nuestros países deben avanzar y cumplirlas. Y por cierto, como Juan lo decía, hemos discutido que ya los países hemos cumplido una serie de metas y por lo tanto se está en el proceso de certificación para los primeros desembolsos de esos 750 millones. Y como ya lo decía Juan también, hay una satisfacción de la administración que se refleja en el hecho que el vicepresidente Biden nos informara el martes que de los recursos de los años fiscales 2014-2015, ellos han instruido que se haga una reorientación para apoyar el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Esa reorientación, si no me equivoco, andaría mínimamente en el orden de los 500 millones de dólares, que estarían accesibles incluso antes que los 750 millones. Entonces, me parece a mí que, si bien es cierto, hay algunas metas señaladas, algunos objetivos señalados en la ley de apropiaciones del Congreso de los Estados Unidos, también es cierto que nuestros países deberían avanzar en esa ruta con o sin ese pronunciamiento del Congreso de los Estados Unidos. Y qué bueno que lo hay, y que detrás de eso hay un acompañamiento con recursos que no estarían mal, más bien estarían muy bien para apoyar los esfuerzos que ya estamos haciendo, que en conjunto los tres países hemos destinado en el año 2016, no certificado por nuestro gobierno, sino certificado por el BID, entre 2.600 y 3.000 millones de dólares ya como aportaciones presupuestarias de nuestros gobiernos. Gracias. Gracias. Lamentablemente estamos a tiempo. Estoy mirando al organizador, ¿sí? Estamos a tiempo. Entonces, necesitamos concluir con esta intervención, pero quisiera agradecer otra vez a los cuatro panelistas, no solamente para sus comentarios excelentes y su conocimiento y del tema, pero aún más por el trabajo que hacen todos los días a través de WhatsApp o lo que sea, para asegurar un futuro mejor para el Triángulo del Norte, un futuro próspero, cual incluye la colaboración en conjunto con los Estados Unidos. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos enormemente a los cancilleres, a la vicecanciller y al subsecretario adjunto su valiosa participación en este foro, así como la excelente labor de nuestro moderador. Invitamos a nuestros invitados a tomar sus asientos para dar paso al segundo panel. Invitamos a los participantes del segundo panel que por favor suban al podio. Recordamos nuevamente para los que nos están viendo desde otros países que nos pueden enviar sus preguntas a través del Twitter utilizando los hashtags Migración2030 o Migration2030.
considere que se haga sin tarifa. Uh-huh. He's right. Uh-huh. O sea, cuando ayuda a la gente, lo hago muy bien. Sí. A menos que sea un... el World Economic Forum, tienen la tarifa. Es un tarifa. Es que aquí todo el mundo se le ha metido con Davos. Están con esa vaina. Uy. Me complace ahora pasar al segundo panel del evento titulado Retos en la implementación de la Agenda 2030 Migración, contribución de la migración al desarrollo. Este panel será moderado por el señor Manuel Orozco, Senior Fellow y Director para Migración, Remesas y Desarrollo del Inter-American Dialogue, a quien cedo la palabra para presentar el panel y a sus distinguidos panelistas. Muchas gracias y bienvenidos a todos y muy buenos días. Una de las contribuciones más importantes en estos últimos años de Naciones Unidas ha sido precisamente esta renovación de los objetivos del desarrollo a través de una actualización y una perspectiva más comprensiva de las metas del desarrollo sostenible en el mundo. Y tal vez uno de los aspectos más importantes fue la inclusión del tema de migración dentro de la agenda, como una perspectiva que recuerda que la intersección entre la migración y desarrollo es algo que necesita tenerse más presente y considerarse de una forma más programática dentro de las políticas nacionales de los estados. A partir de ahí, realmente, en el contexto de América Latina, la intersección entre la migración y el desarrollo es realmente muy clave. Estamos hablando de 40 millones de inmigrantes latinoamericanos. Cuando lo pensamos en términos de hogares, por ejemplo, para Centroamérica y el Caribe, prácticamente uno de cada tres hogares tiene una persona viviendo en el exterior. Y la dinámica económica que se produce en función de la migración es de gran significado, no solamente en términos de las remesas. Los inmigrantes latinoamericanos enviaron casi 70 mil millones de dólares en remesa, sino más bien en el aspecto más comprensivo de todas las articulaciones económicas y sociales que vinculan la migración con el desarrollo económico. Y es a partir de ahí en donde es importante tener en cuenta el significado de la migración internacional en América Latina. Para darles una idea, el panel anterior que habló sobre la Alianza para la Prosperidad, por ejemplo, refleja un aspecto que a veces nosotros no lo consideramos en términos de su magnitud, pero la crisis migratoria, el flujo y el volumen migratorio de los centroamericanos hacia Estados Unidos constituye prácticamente la segunda crisis más grande en el mundo de migración internacional después de los migrantes sirios, los refugiados sirios, hacia afuera de su país. Anualmente están saliendo casi 300 mil centroamericanos de la región a buscar trabajo o escapando de la inseguridad que existe en estos países. Es más, el equivalente de estas personas representa prácticamente el 30% del incremento anual de la fuerza laboral de estos países. Es decir, que uno de cada tres personas que vive en Centroamérica y emigra encuentra trabajo en el exterior. Es decir, esa es la magnitud de la migración centroamericana. Ahora, más importante es que la tendencia a nivel latinoamericano muestra una realidad muy importante, y es que hay una relación creciente y positiva entre la fragilidad e inseguridad de los estados latinoamericanos y el volumen migratorio. No estamos hablando solamente de Guatemala, El Salvador, Honduras, pero también estábamos hablando de Nicaragua, Haití, por ejemplo, en donde hay fuertes flujos migratorios
en donde se produce un efecto muy importante sobre las economías de sus países o que la gente sale por razones económicas. Por ejemplo, el señor ministro de Guatemala hablaba de las causas estructurales. Un guatemalteco, un hondureño, en el producto más importante de exportación de Honduras, que es el café, tiene un ingreso mensual de $100 en un país en donde el costo de vida es de 300. Entonces, realmente el contexto económico es esencial y se necesitan revisitar una serie de estrategias de desarrollo económico. Y es a partir de ahí que la meta, los objetivos del desarrollo sostenible son de crítica importancia en este momento en donde la movilidad humana está creciendo y va a continuar, no va a reducirse. Dentro de ese contexto tenemos a tres distinguidos panelistas con backgrounds, con marcos de referencia muy importantes en relación con la migración. Tenemos a la directora adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, Laura Thompson, a Héctor Salazar, gerentes del sector social del BID, y a Antonio Prado de la CEPAL. Cada uno de ellos tiene una perspectiva sobre esta intersección entre la migración y el desarrollo. Y tal vez primero vamos a darles unos 5 minutos a cada uno para que hagan un planteamiento desde su perspectiva y después vamos a tratar de entablar un diálogo sobre estas dinámicas que inciden sobre América Latina y el Caribe. Bueno, buenos días, Laura. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y yo quisiera empezar por una reflexión muy corta que es, hay que acordarse que el fenómeno migratorio es un fenómeno que tiene dos factores al mismo tiempo. Una es el empuje, pero otra es la atracción. Y ahora en este momento estamos focalizándonos muchísimo todos en todo lo que es las causas que generan esa migración. No hay que olvidarse que hay otra parte que hay que atacar también y que no se puede resolver el fenómeno migratorio si uno no ve esa otra parte, que es el fenómeno de atracción. Es decir, el mercado que existe para trabajadores migrantes de manera regular, pero también de manera irregular, que existe en el mercado negro, que existe en el mercado informal. Así que si uno no ataca esos dos elementos al mismo tiempo, no hay política que funcione. Déjenme pasar ahora al tema de la Agenda 2030, que es el tema específico de este panel, y un poco los esfuerzos que estamos realizando para ver esa meta 10.7 a la que hacías referencia y que es un gran avance, porque quiero decirles que cuando se discutió todo el tema de los objetivos del milenio en el 2000, el tema de la migración no entró, porque para toda esa gente el tema de la migración estaba relacionado con los derechos humanos y no con la economía, no con el desarrollo. Así que el avance de que 15 años después haya sido incluido el tema es realmente importante. Entonces yo quisiera un poco hablar de qué estamos haciendo para aplicar, poder realmente aplicar esa meta 10.7 y evaluar esa implementación, porque ese es el gran desafío. Fue una gran discusión política y un gran logro político el haber incluido la migración en la agenda. Una gran dificultad práctica es cómo vamos a medir ese avance, porque no tenemos hoy realmente una información de base que nos permita decir, bueno, aquí la migración, particularmente la regular, está hoy a este nivel y entonces vamos a empezar a medir cómo, de ahí en adelante, cómo va avanzando. Y bueno, nosotros hemos ido desarrollando dos cosas y yo creo que los dos grandes retos es, primero, ¿qué significa una migración ordenada, bien gestionada, como lo requiere la meta 10.7? Y la segunda pregunta importante en eso es cómo medir la base de hoy, de datos de hoy, y cómo medir el avance que vamos a ir logrando en el proceso de implementación. Con relación a la definición, nosotros en la OIM hemos desarrollado justamente como una primer
una primera tentativa de responder a esa gran pregunta. Hemos desarrollado un marco de gobernanza sobre la migración que fue adoptado por los Estados miembros en noviembre y que básicamente enuncia cuáles son los elementos esenciales que se considera para que se considere una migración realmente planificada y bien gestionada que beneficie tanto a los migrantes como a las sociedades de países de destino y países de origen. Y esto se hace a través de tres objetivos y tres principios. Básicamente, decimos que un sistema migratorio que promueve una migración ordenada, humana y que beneficie a los migrantes y a la sociedad es cuando, primero, se adhiere a las normas internacionales y respeto de los derechos de los migrantes. Segundo, formula políticas contrastadas con evidencia y con un enfoque de gobierno plenamente integrado. Ya hablaban los ministros antes de los enfoques integrados. Y tercero, colabora con sus asociaciones, sus asociados, para hacer frente a la migración y a las cuestiones conexas. Y busca, ¿cuál es el objetivo de esas políticas? Es impulsar el bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad, claramente, responder eficazmente a la movilidad humana en situaciones de crisis y asegurar que la migración se desarrolle de una forma segura, ordenada y digna. Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer en la Organización Internacional para las Migraciones es desarrollar ese marco conceptual que nos permita, primero que todo, guiar el trabajo de la OIM con relación a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y luego también servirnos para tratar de cambiar un poco la manera en cual nosotros presentamos nuestros informes para la elaboración sobre la gobernanza migratoria basado más bien en resultados concretos y cuantificables. También nosotros esperamos que eso ofrezca a los estados un marco conceptual para que ellos puedan, de su parte también, y a los otros sectores involucrados, ver el tema de la implementación y evaluación de la agenda. Entonces, ¿cómo medir? Paso a la segunda pregunta, y es cómo medir ese punto de partida y el progreso que se está realizando. Bueno, claramente necesitamos de metodologías y de herramientas apropiadas para la recopilación, recopilación de datos de una manera estandarizada, porque ese es parte del problema hoy, y el análisis de los datos relevantes. Entonces, nosotros nos sentamos con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas para definir, básicamente, y proponerle al grupo interinstitucional y de expertos sobre indicadores de los ODS, un indicador de gobernanza migratoria basado en, básicamente, los seis elementos marco conceptual que les hablaba anteriormente y el trabajo que hemos ido realizando con la unidad de inteligencia de la revista The Economist, del cual les voy a hablar ahora. Entonces, ese indicador ya lo presentamos y voy a hablarles un poco de este trabajo con la unidad de inteligencia de la revista The Economist, porque creo que es muy importante y básicamente da un marco práctico para hacerlo. Se llama el Índice de Gobernanza Migratoria para el 2016 y eso básicamente trata de identificar un marco conceptual de referencia para evaluar en qué medida las políticas de migración nacionales facilitan realmente una migración ordenada, segura y bien gestionada. Este marco se basa de nuevo en el marco conceptual, en el MIGOF, y está compuesto por 23 indicadores y 73 subindicadores agrupados bajo cinco diferentes dimensiones de la gobernanza migratoria que se consideraron como las fundamentales para poder realmente hablar de una gobernanza ordenada. Primero, la capacidad institucional. Segundo, todo el tema de derechos de los migrantes. Tercero, la migración segura y ordenada. Cuarto, la gestión de la migración laboral específicamente. Y quinto, la cooperación regional e internacional y otros partenariados que existen en el tema. Una experiencia inicial entonces se realizó y les voy a mostrar tres breves filminas en las cuales sale un poco eso y ahí está la primera.
Sí, esta experiencia inicial se realizó en 15 países pilotos, y aquí están los 15 países pilotos de la región. Fue Canadá, México y Costa Rica. Los países se identificaron tratando de buscar países de origen, países de destino, países desarrollados, países en desarrollo, un poco una mezcla de países para poder realmente tener una imagen clara de qué estaba pasando un poco en el mundo. Entonces, esos 15 países pilotos, con el objetivo básicamente de replicar ese ejercicio en el futuro en un mayor número de países durante la segunda fase del proyecto. Entonces, si pasamos a la siguiente, pueden ver ahí en la siguiente filmina. Aquí está, perfecto. Este es básicamente el modelo. Y bueno, sé que es difícil de leer así como está, pero básicamente esas cinco áreas que les mencioné anteriormente, y ahí cada uno de los subindicadores que tienen esos, qué constituye la capacidad institucional, cuál es el marco de capacidad, la estrategia migratoria, el marco legal, la capacidad institucional y la coherencia y la transparencia institucional, y la recolección de datos y de información disponible. Y cada uno de esos entonces tiene un elemento así. Y luego así podemos pasar a la siguiente filmina para mostrarles un poco lo que salió. Los colores representan los diversos niveles y de lo que se trata, de nuevo, no es de calificar cómo están haciendo los países, sino las políticas en sí. Y bueno, aquí... Por ejemplo, bueno, voy a utilizar Canadá, que es el tercero, entonces tiene una capacidad institucional madura, el tema de los derechos humanos, tienen políticas que son bastante desarrolladas, la migración ordenada y segura desarrolladas, la migración, el manejo de la gestión de la migración laboral desarrollado, etcétera. Costa Rica, que viene inmediatamente después, y pueden ver también México ahí. Y cada uno se va balanceando o evaluando de una manera diferente con relación a estas políticas. También otro tema que tratamos de hacer fue ver el tema del bienestar de los migrantes, porque una de las cosas que también hemos aprendido a través del proceso es que, eso sonó para mí, es que el que haya una migración ordenada no necesariamente quiere decir que los migrantes estén felices. El que tengan trabajo no quiere decir que estén felices y que tengan que podamos hablar de un buen, realmente, bienestar de los migrantes. Hace 2 años, en la OIM hicimos todo un estudio con Gallup Whirlpool para determinar cuál era el nivel de bienestar de los migrantes que iban del sur al sur, los migrantes que iban del sur al norte, los migrantes que iban del norte al norte y los del norte al sur. Y fue un estudio muy interesante que les recomiendo ver. Y ahora, justamente con Gallup, estamos tratando de continuar ese estudio y de incluir ciertos elementos para poder responder también a esa pregunta que creo que es fundamental. No voy a seguir hablando porque el moderador me va a regañar, pero creo que dentro de todo esto, una de las cosas importantes a acordarse es que en este momento estamos desarrollando un proceso de evaluación de los objetivos sostenibles. En realidad no sabemos cómo va a ser ni cómo va a funcionar, pero estamos en un proceso de discusión, y uno de los elementos fundamentales claramente es las alianzas que podamos generar para que esto realmente sea un proceso de implementación transparente e inclusivo. Y uno de los temas, grandes temas a definir, va a ser cómo van a poder participar los migrantes en esa implementación de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Héctor. Sí, muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Estoy en representación del Banco Interamericano y en particular de nuestro vicepresidente Santiago Leve, quien me pidió dar las disculpas más sentidas por no haber estado con ustedes el día de hoy. Déjenme tratar un poco de reflexionar, más que tener respuestas contundentes a preguntas muy complejas que tienen que ver cómo podemos potenciar la contribución de la migración al desarrollo, cómo puede potenciarse esa de la contribución de la remesa, en particular al desarrollo,
de los migrantes y de los países receptores y después qué alianzas debemos pensar. Primera reflexión es obviamente la migración, y lo oíamos por Laura anteriormente, es un fenómeno que es estructural, es un fenómeno obviamente global, como muchas cosas suceden ahora a finales del siglo pasado y ahora en el 21. Yo me atrevería a decir como marco de referencia que sin duda alguna la migración siempre ha sido y siempre será un fenómeno de búsqueda de oportunidades. Y búsqueda de oportunidades, y si uno ve un libro en teoría de texto macroeconómico, microeconómico, de economía en general, se supone que eso debería, la libre movilidad de los factores y en particular el del trabajo, debería de ayudar a la igualización de las condiciones de vida, largo plazo, en fin. Y sabemos que eso no es así, ¿no? El factor pendiente del desarrollo de la humanidad siempre ha sido este. ¿Por qué? Porque se asocia, si bien a la voluntad de los individuos y de las familias por esa búsqueda, también aparece, como estamos viendo en estos últimos momentos en el mundo, en particular también en Centroamérica, como respuesta a shocks externos. Muchas veces son calamidades naturales, pero también entornos difíciles de tipo social y político que existen en los países, tema de inseguridad, por ejemplo. Pero no nos olvidemos de la parte estructural, de la parte del fenómeno relacionado a la búsqueda de oportunidades. Y entonces, si vemos a América Latina, la segunda reflexión es que nos importa en el mediano y largo plazo, independientemente de estos factores que se pueden tomar en cuenta, por una razón muy fundamental: nuestra composición demográfica. La población de 60 años y más en América Latina ha venido creciendo muy rápidamente. Se espera que el año 2050 se va a estabilizar en 2.5%, pero viene creciendo a tasas muy aceleradas de 3% y 4% en muchos países. Representa a esta población cada vez un porcentaje mayor. Les doy un par de cifras. En el año 2008, 8%. En el año 2025, 15%, se duplica, y al 2050 una cuarta parte de la población. Entonces, la reflexión es lo que hemos visto en los países desarrollados, que sí hay diferenciales de bienestar claramente como atractores, sin duda alguna históricos y estructurales, de estas poblaciones de países menos desarrollados. América Latina y el Caribe se enfrentan a una encrucijada importante por esta razón, porque conviene, y la lección histórica y política es ir creando y pensando las condiciones para poder absorber a estos que buscan unas mejores oportunidades. Lo que es paradójico e importante es que es una migración que no solamente empieza a ser de lo menos desarrollado relativamente a lo más desarrollado relativamente, sino a veces es entre pares y situaciones similares. Entonces, yo creo que ese reto es muy importante y no se nos debe de olvidar. Son dos reflexiones para comenzar. Después, en términos de cómo potenciar la llegada de estos grupos de población, bueno, si tienen diferenciales evidentemente culturales, no hay duda alguna, alguien que llega a una nueva sociedad va a tener esas limitaciones, no tanto del lenguaje, si se trata de migración a nivel de nuestra región y de habla hispana, puede ser también migraciones que se dan entre los países del Caribe o entre países del Cono Sur, por ejemplo, pero hay lengua franca, a veces no la hay, pero las culturas son diferentes. Y esos pequeños deltas de diferenciales de desarrollo nos conviene entenderlos muy bien. Entonces, una de las posibilidades importantes es, en América Latina, en los últimos 10, 15 años, hemos visto el surgimiento de política pública muy activa para apoyar, crear, diseñar y avanzar en lo que son las redes de protección social. Estas redes de protección social que existen para los grupos más pobres y vulnerables en nuestra sociedad es una política que está siempre en consolidación y en integración para hacer intervenciones particulares y focalizadas a los grupos que decía yo más pobres. Estas redes de protección social deben de seguir avanzando en el siguiente sentido, de ver más allá probablemente de su funcionamiento óptimo a nivel de cada sociedad y quizás aceptar y registrar a aquellos que van llegando y que probablemente por su situación de vulnerabilidad deberían de ser recibidos y de ser tratados para integrarse de alguna manera, aunque sea temporalmente, a estas redes que son formales. Estamos hablando acá de la migración legal,
Entonces, todo este tema, para que exista como condición básica sine qua non, requiere para estos sistemas de registros grandes datos. Necesitamos registros cruzados de información, que muchas veces en los países no hemos acabado ese camino para la integración y cruce de información, no solamente para los nacionales, sino para, imagínense, otros grupos que llegan de otras geografías. Entonces, una primera reflexión en este sentido es que quizás lo que sería la integración y la apertura de los sistemas de protección social podrían pensarse para poder integrar a estas familias para ver cuáles son sus capacidades. Hay un tema fiscal que es muy importante, no es menor, y por eso yo les decía, es un fenómeno que puede impactar diferencialmente a nuestros países de una manera importante, porque normalmente los deltas de diferencial de bienestar del país de origen al de destino pueden ser muy similares y no muy diferentes, pero es un reto que no podemos soslayar. Entonces, hay que empezar a registrar y hacer un esfuerzo de ver consistencia de información. Seguramente este existe. Después, en términos de políticas que se pueden avanzar, mucho de la clase social, las clases medias emergentes urbanas en nuestros países también se van a ver probablemente afectadas por estos fenómenos migratorios. Sabemos que las remesas han sido un elemento creciente importante, sabemos que hay cierto nivel de pobreza urbana que existe, y más allá de eso, donde empieza ese nivel diferencial entre aquel que llega y que tiene un estatus distinto o un estatus con menos oportunidades. Bueno, yo creo que en general el uso de la transición de estos recursos para protección de consumo que ya existe en estos sistemas que yo comentaba, al uso productivo, es algo que es un trabajo que está en progreso y tenemos que hacer mucho todavía para probar cuáles son la transición de la protección del consumo a la protección y condiciones para generar más ingresos. Las remesas vienen siendo un ingrediente muy importante en aquellos pobres urbanos en particular. Entonces, imagínense, si uno es un migrante, tenemos que registrar eso y tenemos que abrir las puertas para ver qué potencial hay para que ellos tengan acceso a los servicios básicos que se ofrecen a todos estos grupos de población. Y finalmente, yo referiría a que las instituciones como las nuestras tendrían que avanzar y hacer alianzas para hacer estos registros. En segundo lugar, si hablamos del tema de la bancarización, necesitamos dialogar y perfeccionar los sistemas que existen ya en ciernes en entrega de estos incentivos. Muchas veces estas familias que son focalizadas y que son con el sector bancario, solo que es un tema de escala, ¿no?, y de registro, y también un tema de asistencia técnica muy profunda y que necesita tener una escala regional. Nosotros le llamamos bienes públicos regionales. Existen estos ejemplos de alianzas en el Mercosur para hacer registros cruzados de los migrantes trabajadores, por ejemplo, entre Bolivia y Argentina, entre Chile, Argentina y Bolivia. Estas cosas existen y ayudan a que la portabilidad de aquello que ellos contribuyen como migrantes quede ahí registrada y que decidan en el futuro quedarse en el país receptor o volver a su país de origen. Entonces, hay ejemplos de esto que se necesita, pero se necesita mucho más trabajo a nivel de lo que yo decía, población vulnerables, redes de protección social complementarias, irlas abriendo en los casos donde sea prudente y necesario. Y después está este otro, cuando está el tema de los trabajadores que están de un país a otro y a veces son itinerantes, ¿no? Es muy importante y le conviene a los países verlos de esa manera y no repetir las cosas que no quisimos de la migración de América Latina a otros países más desarrollados. Debemos de aprender de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Antonio, 5 minutos. Muchas gracias. Yo estoy aquí en representación de la CEPAL y también de la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, que no pudo estar presente en esta sesión. Antes de tratar directamente del tema de la migración y de lo que estamos haciendo en la CEPAL sobre eso, yo quisiera primero tratar del tema general de la Agenda 2030. Nosotros vamos a presentar el documento de posición de la CEPAL en 2 semanas en la Ciudad de México,
Ese documento se llama Horizontes 2030, la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Bien, buscamos en ese documento básicamente tratar del contexto de implementación de la Agenda 2030, no solamente en nuestra región, pero el contexto también universal de este tema. Hay tres problemas que están presentes en el escenario mundial y que están seguramente relacionados al problema migratorio. El primer tema es que en este momento tenemos un sesgo recesivo en escala mundial. Casi todas las economías mundiales, sean las superavitarias o las deficitarias, están en proceso de ajuste. Eso significa que hay una especie de carrera a la recesión, porque todos siguen el mismo tipo de ajuste y terminan por provocar un sesgo recesivo, que también está presente en nuestra región. Nuestra estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe para 2016 está en menos 0,6%. Entonces, ese es el primer problema que debe ser tratado. El segundo problema es el crecimiento de la desigualdad en escala planetaria. Nuestra región por algún tiempo disminuyó la desigualdad, pero con la tendencia de bajo crecimiento y hasta de recesión, hay seguramente presiones en el sentido del aumento de la desigualdad. Y el tercer problema es el problema del cambio climático, ¿no?, que va a estar presente por los próximos 50 años, por lo menos en escala universal. Seguramente los tres problemas tienen relación con el tema migratorio. Salazar decía que básicamente la migración es un tema de búsqueda de oportunidad. Claro que hay factores objetivos que presionan a la gente a salir en búsqueda de oportunidad, sean factores políticos, climáticos, o mismo de desigualdad extrema. Pero nosotros tenemos que considerar también que hasta 2030 hay cambios muy fuertes en el escenario internacional que van a condicionar la implementación de la Agenda 2030. Son cambios que nosotros llamamos de cambios tectónicos. Básicamente, algunos son ya conocidos, están presentes ya hace algún tiempo, pero que van a continuar en la escena internacional. El primer cambio es la irrupción de China como un global player y que tiene impactos mundiales, tiene impactos específicos en nuestra región, han tenido hace algún tiempo. El tema de los megas acuerdos internacionales que están siendo contratados afuera de las agencias multilaterales. El tema de la cuarta revolución industrial, todavía nosotros estamos a debatir cómo incorporar la tercera revolución industrial en nuestras economías, y ya está ahí la cuarta revolución industrial. Fue un tema del World Economic Forum en la última reunión. Y el tema mismo del cambio climático. Esos son cambios tectónicos que condicionan el escenario de implementación de la Agenda 2030. Es muy interesante que en la Agenda 2030 el tema de la migración está tratado directamente en el objetivo 10, que es justamente el objetivo que trata de las desigualdades intra y entre países. Porque justamente el escenario de la desigualdad mundial es una fuerza motriz significativa para los movimientos migratorios. Y cuando se dice que la migración es un tema de desarrollo, es un tema de desarrollo en los dos sentidos.
es un tema de desarrollo en el sentido de su capacidad de contribuir al desarrollo de los países receptores de la migración, porque reciben capacidad de trabajo y capacidad intelectual, pero también es un tema de desarrollo en el sentido de la expulsión, porque justamente cuando no hay desarrollo suficiente en los países y claramente hay una diferencia significativa de calidad de vida entre países fronterizos, ¿no? Hay un proceso muy fuerte de búsqueda de oportunidades en los países en que la situación está mejor. Yo quisiera en este primer momento presentar ese escenario más general, que es de los problemas universales para la implementación de la Agenda 2030 y que tienen una característica fundamental. Y yo saludo la iniciativa de la Organización de los Estados Americanos en tratar este tema. ¿Cuál es la característica? Ninguno de estos problemas va a encontrar solución fuera de la cooperación multilateral. Ese es un tema absolutamente fundamental. Tratarlos de forma aislada, nosotros no vamos a salir de este sesgo recesivo mundial, tampoco vamos a superar la tremenda desigualdad que hay hoy en día. Es impresionante, por ejemplo, el dato de que se podría llevar los billonarios del mundo en un bus, ¿no? Y ellos tienen mitad de la riqueza mundial. Eso es una cosa realmente muy significativa cuando tratamos del tema de la igualdad. Y el tema del cambio climático, bien, ese entonces es absolutamente necesario tener un esfuerzo multilateral en nivel internacional. La propuesta de la CEPAL busca hacer una búsqueda de presentar una forma de cambio del business as usual, o sea, buscar cambiar la estructura productiva de consumo en escala planetaria, al mismo tiempo en que este cambio es un incentivo para inversiones y para generar empleos y sacar la economía mundial de este ciclo recesivo y generar oportunidades a la gente. Muchas gracias, señor moderador, por el tiempo. Muchas gracias, Antonio. Antes de abrir las preguntas a la audiencia, yo tengo unas tres preguntitas que se las voy a hacer y después invitamos a los participantes a conversar un poco con nosotros sobre estos temas. El concepto de desarrollo es uno de esos, o la idea de desarrollo generalmente es un concepto que por lo general se habla mucho pero se define poco. Y cuando hablamos de migración y desarrollo, aún más es como un canvas en donde cualquier cosa puede ponérsele ahí para hablar. Sin embargo, hay aspectos concretos que yo creo que sí hay que considerar. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de mejorar calidad de vida de las personas, de mejorar la movilidad social del individuo y la sociedad y mejorar sus circunstancias materiales. Y dentro de ese contexto, yo le pregunto a Laura, ¿cómo, hasta qué punto hay correspondencia entre estos objetivos del desarrollo propuesto por Naciones Unidas y la migración en particular? Es decir, ¿qué tan realistas son estos objetivos del desarrollo? Bueno, claramente la migración ayuda en esos tres objetivos desde diferentes perspectivas. La calidad de vida, de nuevo, volvemos, es un tema subjetivo porque la calidad de vida se puede analizar desde la perspectiva económica y entonces claramente el hecho de que una persona tiene un salario superior y que puede eventualmente enviar remesas a su país de origen en el cual su familia puede utilizar esas remesas para cubrir necesidades básicas que normalmente deberían ser cubiertas por el Estado, pero que en muchos países no lo son, y que como resultado los migrantes, las familias de migrantes usan remesas para cubrir la educación, la salud, la habitación, muchas veces la comida, ¿no?
Entonces, obviamente eso genera una mayor calidad de vida para la persona, para las personas que están en el país de origen. Muy a menudo, sin embargo, eso genera una peor calidad de vida para el migrante, porque el migrante está en condiciones muy a menudo mucho más vulnerables, tiene trabajos muy a menudo mal pagados, horarios terribles. Entonces, la calidad de vida del migrante es peor, a pesar de que el de la familia eventualmente es mejor. Entonces, es un elemento. La movilidad social claramente es otro elemento en el cual la migración, de nuevo, el desarrollo humano que genera la migración para las personas que están en el país de origen y los familiares, porque tienen mejor educación, porque tienen mejor acceso a la salud, porque tienen mejor alimentación, mejor habitación, claramente, de nuevo, volvemos a lo mismo, genera la movilidad social del migrante, muchas veces es al revés, va hacia atrás. El migrante tenía un nivel X en su país y muy a menudo cuando llega al país de destino tiene un trabajo que es menos adecuado a sus capacidades, a sus habilidades y muchas veces hacia su más bajo que el de su capacitación o capacidad intelectual o técnica. Sin embargo, yo creo que hay también estamos asumiendo muchísimas cosas. La migración no se da solo de un lugar donde hay falta de desarrollo o limitaciones en el desarrollo hacia lugares donde hay un desarrollo mayor. Eso era hace muchísimos años. La migración de hoy es una migración mucho más compleja. La mayoría de los migrantes en Europa son europeos. O sea, la mayoría de los migrantes en el norte son del norte. Y esos no se están yendo porque no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Se están yendo porque tienen mejores oportunidades en otros lugares. Y eso no quiere decir que haya solo uno o dos o tres países que atraen a esos migrantes. Es una migración que va en todas direcciones. Como hay españoles que van a Alemania, hay alemanes que van a España. Entonces, eso es una migración mucho más compleja. Lo mismo va al sur. La mayor parte de los migrantes, excepto en América Latina, la mayor parte de los migrantes africanos, por ejemplo, emigran dentro de África, no emigran a Europa. Entonces, hay que hacer esos análisis. Son mucho más complejos, digamos, de lo que hablamos. Como es mucho más complejo el tema de las remesas. Las remesas no es solo positivo. Las remesas tienen un gran impacto negativo también en el desarrollo. Y hay que decirlo, se utiliza siempre como un ejemplo positivo de la migración hacia el desarrollo, pero hay un gran impacto negativo que tienen y que del cual podemos hablar más en detalle. Sí, tal vez más adelante podemos discutir eso de los impactos negativos de las remesas. Quiero hacer una pregunta a ustedes dos, más o menos dentro del mismo contexto y siguiendo esta línea del desarrollo, pero más, digamos, desde el punto de vista operativo y macroeconómico. Operativamente, el Banco Interamericano ha sido una de las instituciones que ha trabajado mucho en la inversión de proyectos de desarrollo vinculados con la migración, no solamente con el tema de remesas, pero el tema clave aquí ha sido el fortalecimiento de la formación de activos, por ejemplo, en los hogares que reciben remesas, estrategias de bancarización, por ejemplo. Y me parece que tal vez ahí sería importante pensar un poco más dentro de esa idea de la reflexión de crear oportunidades. ¿Cómo aterrizaría el Banco Interamericano en el contexto de los migrantes haitianos, por ejemplo, los paraguayos en Argentina, los peruanos en Chile, los nicaragüenses en Costa Rica, en términos de cómo fortalecer la base material a través de la creación de activos en una perspectiva operativa? Y por otro lado, Antonio, una de las realidades más importantes de la economía global es la portabilidad. Y es que hoy en día el ser humano como fuerza laboral es más portable que en cualquier otro momento de la historia. Y de hecho el factor laboral, el factor trabajo, es uno de los más importantes dentro del proceso de globalización. Y eso te trae a colación dos aspectos, la competitividad y el capital humano. Entonces, mi pregunta es, desde el punto de vista de las políticas económicas, ¿cómo puede un país fortalecer la portabilidad
de su fuerza laboral y de por supuesto para fortalecer la economía de un país. Esa es la paradoja de la globalización hoy en día. Entre más te integras a la economía global, más desarrollas tu economía. Entonces, esas preguntas para los dos y después abrimos, nos quedarían unos cuantos minutos para la audiencia. Sí, gracias. En la meta número 10 hay un indicador que refiere, por ejemplo, al costo de reclutamiento para lo que sería el empleado, ¿no? Si uno se pone a ver eso y la gran informalidad en América Latina, mi comentario anterior tenía que ver cómo hacemos y aprendemos de regímenes que han avanzado en tratar de disminuir las diferencias de tratamiento del que es el nacional versus el que es migrante. Cuando vienen, en teoría, supongamos, estamos hablando de trabajadores que pudieran tener las mismas habilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trato el tema de inserción laboral cuando ya es un problema muy complejo en mi país y además tengo que diferenciar entre un nacional y alguien que llega? Entonces, en una economía perfecta, en teoría, no deberíamos de tener esas dos diferenciaciones. Pero, digamos, ese es un reto muy complejo que hay. Yo creo que el Mercosur avanzó, yo decía hace rato también, como bien público regional, que es una figura que uno puede resaltar porque son instituciones de alcance regional que existen en el tema de seguridad social, por ejemplo, de cómo se empieza a cruzar los registros de las personas. Otro ejemplo interesante, más amplio, y el tema de la inserción laboral, estoy hablando del jefe de familia o la jefa de familia que migra, tarde o temprano está la familia. Entonces, por ejemplo, Costa Rica tiene un principio constitucional donde ellos no discriminan contra el migrante que llega a su país para que se tenga acceso a lo que son los servicios básicos de salud y educación. Entonces, en general es un precepto. ¿Cuál es la manera en que esto se cumple en la efectividad? No es algo que se tiene que ver con mucho cuidado, pero son ejemplos que tenemos que analizar con mucho cuidado para ver por qué han avanzado y por qué han avanzado rápida o lentamente, ¿no? Eso sería muy importante. Lo que yo creo que es importante es que cuando hablamos de las intervenciones, y la pregunta era muy directa de tipo operativo, es si tomamos, por ejemplo, el caso del Triángulo del Norte, lo que está haciendo hoy día el Banco Interamericano es ver todas las oportunidades que hay en las operaciones de asistencia técnica y de crédito con los países miembros y ver dónde hay posibilidades de intensificar las intervenciones a nivel territorial, donde hay zonas claramente expulsoras por distintas razones que veíamos acá. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los sectores en los países trabajan muchas veces descoordinados. Entonces, si uno habla de la parte local, en la zona expulsora, y después en los países las zonas receptoras, zonas francas o lo que sea, siempre es importante tener ese enfoque que ayuda a esa territorialización, ¿no? Eso diría, ¿no? En general, ese es el enfoque que estamos siguiendo en estos casos. Bien, yo voy a hacer referencia al consenso de Montevideo que resultó de la conferencia de población que hubo en 2013. Lo que hay de interesante en el consenso de Montevideo son las medidas propuestas ahí en el consenso, pero fundamentalmente se estableció después del consenso que se debería desarrollar una guía operacional para la implementación del consenso, o sea, salir solo de una dimensión más general para algo de implementación de políticas públicas. En ese caso específico, la medida prioritaria 69 que está en la guía operacional del consenso de Montevideo establece promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que permiten acumular años de trabajo a los trabajadores migrantes. Muy bien. Y establece metas, ¿no? Metas en el sentido de contar con la ratificación y aplicación efectiva por parte de todos los países de la región del convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. Já há muitos países que ratificaram este convênio e há que dar praticidade
esta legislação. E também estabelece indicadores para isso, de seguimento, ¿no? Y un indicador tentativo es el porcentaje, el número de beneficiarios directos adscritos al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en cada país con relación al total de trabajadores y trabajadores migrantes. Lo que hablaba Laura, bien en nuestra región, está muy claro, ¿no? Que ya hay un proceso muy intenso de migración entre países, y establecer la ratificación de este Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social es fundamental para este problema. En la Agenda 2030, esto también aparece en el objetivo 8.8, ¿no? La necesidad de garantizar la seguridad social no solamente a los nacionales, pero también a los trabajadores migrantes. Entonces, hay una convergencia entre lo que es una agenda ya establecida por el consenso de Montevideo y lo que está en la Agenda 2030. El consenso de Montevideo está bien más detallado desde este punto de vista, pero hay claramente una convergencia y se debe buscar dar implementación de forma muy práctica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que como línea de base, como un estándar mínimo, la integración en la seguridad social debe ser un criterio básico y que, bueno, en América Latina todavía hay mucho por recorrer, porque la seguridad social está subordinada al estatus legal de las personas. Por lo tanto, sigue siendo un reto. Entonces, nos quedan unos 5 minutos para escuchar preguntas de los participantes. Así que tenemos, tal vez, damos espacio para 2 preguntas. Hola, soy Rasek, miembro de México. Ya Héctor habló un poco de los esquemas de protección social a nivel contributivo, pero mi duda va más dirigida a cuál es su recomendación o su punto de vista desde las diferentes organizaciones que representan, CEPAL, BID y la OIM, en cuanto a, digamos, los sistemas de protección social no contributivos, programas de combate a la pobreza y cómo podemos integrar a los migrantes. Buenos días, mi nombre es Camila Patiño y estoy aquí representando la Red de Jóvenes de las Américas, el proceso del que se habló en un inicio. Es un gusto estar acá. Mi pregunta se remite más hacia sus opiniones sobre los programas que han implementado algunos países, entre ellos Colombia, para tratar de prevenir esto que se ha llamado la fuga de cerebros, cuando los científicos y las personas que pueden hacer avances a la ciencia, pues realmente tienen que emigrar por cuestiones de no probabilidad de uso de sus facultades en sus países de origen. Resulta que estos programas en muchos de nuestros países latinoamericanos han sido un total desastre y los testimonios pues han sido negativos. De hecho, han tenido que regresarse de nuevo a donde emigraron inicialmente. Quisiera conocer su opinión sobre qué hacer con estos programas para evitar la fuga de cerebros, y gracias. Es que quizás en relación a la primera pregunta, para que tengan una idea, en los 10 o 15 últimos años en América Latina, un estudio que hizo Santiago Levy y Norbert Shadi del Banco Interamericano, la evidencia que encuentran cuando desagregan cuáles fueron los factores que explicaron la reducción de la desigualdad en términos de distribución de ingreso, en términos de la reducción tan importante de la pobreza y pobreza extrema, más o menos en promedio lo que se encuentra es lo siguiente. 3/4 partes de esa reducción se debe a una combinación de la rapidez de crecimiento promedio en los países de la región y también la combinación y fortalecimiento, diseño, existencia de los programas no contributivos.
y en dos vertientes, tanto los programas de protección social vía las transferencias monetarias condicionadas, más el surgimiento de los programas no contributivos para el adulto mayor. Esa es esa combinación. De esas tres cuartas partes, que esa combinación de crecimiento más estos programas, más o menos, varía de país en país, se puede decir que era mitad y mitad. O sea, de esos 40% un tema de estos programas focalizados, digamos 30% el efecto de crecimiento. Nos decía Antonio Prado, el efecto de crecimiento rápido ya no lo vamos a ver, no lo estamos viendo ahora, y también, que es una situación obviamente preocupante, pero también la otra es que hemos empezado a ver en algunos países la rapidez de evolución de los programas no contributivos empiezan a generar algunos efectos que pueden ser perversos y que no ayudan a fomentar lo que serían problemas de reducción de informalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos entrar acá, sería una discusión muy amplia, muy concreta, pero yo me atrevo a decir que en América Latina el siglo XXI, los próximos 20 años, es una construcción de lo que llamaríamos, entre comillas, el nuevo estado de bienestar social, que tiene que resolver este conflicto que puede ser complicado de efectos no intencionados entre los dos tipos de sistemas. Ahora, a eso agréguenle la inserción laboral de importantes masas de migrantes a los países, es un tema que es muy complejo y por eso hemos hablado, yo creo, de estas tendencias estructurales que no hay que perderlas de vista. Bien, en los estudios de la CEPAL también llegamos a algo muy parecido, en el sentido de que tanto la reducción de la pobreza como de la desigualdad en la primera década de los 2000 está vinculado a la dinámica del mercado de trabajo. Es el crecimiento del empleo, es el crecimiento de la formalidad en la región, principalmente el crecimiento de los salarios mínimos en varios de los países, es que permitió una fuerte reducción de la tasa de pobreza. Entonces, el tema del crecimiento es absolutamente fundamental cuando se trata del tema de la reducción de la pobreza y de las desigualdades. Ahora, hay un nuance aquí en el análisis, porque nosotros, la verdad, cuando analizamos ese contexto futuro, ¿no?, con esos cambios tectónicos, con la permanencia de problemas como ese de bajo crecimiento, de tendencia al crecimiento de la desigualdad y los impactos del cambio climático sobre los países, la verdad, nosotros terminamos por construir un escenario en que el aumento de políticas no contributivas va a ser fundamental, de políticas de seguridad no contributivas, en el sentido de que va a ser muy difícil absorber la fuerza de trabajo que va a entrar en el mercado de trabajo en los próximos años, con todos esos impactos esperados. Entonces, la verdad, hay que mejorar los programas de transferencia de ingresos en ese sentido. Hoy en día ya son en la región 130 millones de personas que están en programas de esa naturaleza. Pero vamos a tener que mejorarlos aún más, porque la verdad es que cuando nosotros hablamos de inclusión en la seguridad social, estamos hablando también de algo que cuáles son los países que tienen seguridad social amplia en la región. Esto es Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, ¿no? Todos los otros tienen un grado de cobertura de la seguridad social abajo de los 50%. Entonces, estamos hablando de un problema de tremenda gravedad, ¿no?, y que el tema fiscal de cómo financiar eso es un tema fundamental a ser tratado. Nosotros llegamos a calcular, por ejemplo, que la evasión en la región es algo como 6,3% del PIB, eso regional,
¿no? Estos son más de 260 mil millones de dólares. Es una cantidad gigantesca de recursos que podrían ser debidamente incorporados al financiamiento del desarrollo en la región. O sea, esto todo es de una complejidad tremenda en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Bueno, dos cosas, porque creo que ya los otros dos panelistas han contestado mucho sobre la primera pregunta. Yo voy a enfocarme en la segunda, y es los programas de fuga de cerebro. Bueno, yo creo que ya en el siglo XXI estamos en un siglo en el cual la fuga de cerebro tiene que ser analizada desde también otra perspectiva. Hoy hablamos más de la circulación de cerebros que de fuga de cerebros. Gran parte de lo que está pasando en América Latina en estos últimos años han sido un gran retorno de latinoamericanos hacia América Latina, que ha forzado también a la mayor parte de los países de América del Sur, sobre todo, pero también, hoy veíamos a los cancilleres del Triángulo Norte, que son condiciones un poco diferentes. Pero a desarrollar programas de retorno, de incorporación justamente de toda esa gente que llega y de facilitar esa incorporación. Entonces, gran parte de la gran pregunta que tenemos que resolver en América Latina es justamente cómo poder hacer para que esa capacidad que se va de nuestros países en algún momento y que muy a menudo en los casos de gente calificada o altamente calificada, puede llegar a devolverse en algún momento de una manera inclusive más capacitada de lo que se fue. Es cómo atraer justamente esa gente de vuelta. Y gran parte de eso es crear justamente las condiciones para atraer esa gente de vuelta. Yo tengo ciertos problemas siempre que hablamos de fugas de cerebros porque hay muy pocos países donde realmente la fuga de cerebros ha generado una falta de cerebro, falta de capacidad importante, y es solo en áreas muy específicas. En general, la fuga de cerebros también ha generado la creación de nuevos cerebros dentro de los países y la calificación adicional de los cerebros en el exterior. Y la lógica sería cómo atraerlos de vuelta. Yo creo que los países han ido determinando diferentes maneras, y hoy en el siglo XXI también, como tenemos capacidades tecnológicas que nos permiten retornos virtuales, nosotros tenemos una gran cantidad de programas en la OIM de retornos de migrantes calificados y altamente calificados a los países, inclusive de manera parcial, de que vienen, por ejemplo, a médicos que vuelven a los países para hacer operaciones durante 2 meses y se vuelven al país donde están, profesores universitarios, etcétera, etcétera. Y es cómo desarrollar esa lógica ya desde una perspectiva un poco diferente a la que teníamos hace 10 años, en donde todos nos sentábamos un poco a llorar la fuga de cerebros, pero no hacíamos mucho más que eso. Entonces, creo que eso abre una oportunidad. Yo, muy brevemente, para mencionar una cosa de cómo incorporar a los migrantes dentro de todo este proceso que preguntaba el colega acá. Y bueno, ya mis colegas hablaron un poco de la parte macroeconómica y de las realidades y las deficiencias que tenemos hoy. Porque gran parte del desafío en América Latina es que cuando hablamos de los migrantes, es que también nuestra misma población no está completamente cubierta. Y entonces es ahí donde tenemos eso. Hay otros países que tienen mucho menos problema con eso. Nosotros tenemos gran parte de la población no cubierta, y entonces la inclusión de la población migrante se vuelve todavía más difícil, porque políticamente se nos vuelve complicado y a los políticos se les vuelve muy complicado. Y es por ello que yo veo muy interesante la lógica de la Agenda 2015-2030, en la cual tiene una lógica inclusiva que dice, bueno, aquí no se puede dejar a nadie detrás. Entonces, como vamos a tratar de mejorar las condiciones de desarrollo de nuestras poblaciones, también tenemos que incorporar dentro de esas poblaciones a todos los migrantes. Y parte de eso es entender
cómo favorecer esa incorporación de los migrantes dentro de los diferentes procesos de seguridad social, de trabajo decente, de eliminación de la pobreza, de educación, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y es gran parte de lo que nosotros vemos hoy como uno de los desafíos importantes de cómo pasar ese mensaje políticamente aceptable también para las poblaciones locales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas. Mencionaron desigualdad, reducción de las desigualdades, aumento de las oportunidades a la población migrante y también a sus familias. El tema realmente de la integración dentro de la seguridad social es un punto de partida. Hay otras realidades que pueden considerarse dentro de esto. Sin embargo, pues tenemos un tema bastante complejo. Y tal vez en otra oportunidad podemos ahondar un poco más con esto. Y con eso, pues, muchísimas gracias y se la vi. Muchas gracias a nuestros distinguidos invitados por este intercambio de ideas y proporcionarnos una perspectiva de las organizaciones internacionales para el cumplimiento de los ODS en materia migratoria. De esa manera, damos por concluido el foro Migración y Desarrollo en las Américas hacia la implementación de la Agenda 2030. Agradecemos a todos los presentes por su participación y esperemos que los temas tratados contribuyan al diálogo para promover la cooperación entre los países del hemisferio, organizaciones internacionales y sociedad civil requerida para alcanzar las metas de los ODS en el tema migratorio. Ahora, para finalizar, los invitamos a pasar al patio Azteca para compartir un vino de honor. Muchas gracias.